last Hola, day here. Muy buenas a todos, bienvenidos. Ya estamos en directo, estamos en un día más, el último día de esta semana de esta SL Pro League. Estamos ya con el tercer día y nos vamos a ir con dos partidos impresionantes, dos partidos muy, muy buenos. Los dos derbis. Tenemos Virtus Pro contra Kingwin y luego el segundo partido tenemos Envías contra G2. Creo que el salseo está más que garantizado. Muy buenos días, muy buenas tardes, Asdrid. ¿Cómo estás, caballero? Muy buenas tardes, Squid. Con muchas ganas de ver estos dos duelos, estos partidos que, como dices, tienen un interés especial, porque el primero es un duelo polaco entre Virtus Pro y Kingwin y el segundo el Envy G2. Yo creo que con recientes el más cambios. Esperado y con ganas. Con recientes cambios. Recientes y tanto. Porque Envy ha fichado esta mañana, no es algo que haya cambiado desde hace mucho tiempo, ha fichado a Scream. Y tenemos ahora mismo en pantalla los equipos de la división americana de este SL Pro League. Tenemos a Cloud9 liderando con más 20 rondas. No sé qué, el partido nosotros no lo hemos dado y no hemos podido verlo, pero realmente 20 rondas de margen en dos partidos es una salvajada. Es marcarse un 16-6 en dos partidos. No sé exactamente contra quién habrán jugado porque no lo tengo a mano, pero realmente ha sido tremendo. Luego tenemos a SK Gaming también con un 2-0, Optic Gaming con un 2-0, y son los que están liderando ahora mismo la clasificación en la división americana. Y por parte de la división europea tenemos a Moz Esports con la salida de Nico hace nada, o bueno, se está rumoreando, ¿no?, esa salida de Nico de Moz Esports y que se va a ir para FaZe, porque AZ, recordad, que ahora mismo está en North. Es decir, es que tenemos unos cambios tremendos en muy poquito tiempo. Se nota que está la SL Pro League, se nota que viene también la IM Katowice y que tenemos en nada también la DreamHack Las Vegas. Es decir, que hay tres torneos tremendamente grandes con mucho dinero de por medio y los equipos parece que están teniendo un baile de jugadores para poder tener lo mejor de lo mejor. Como dato para rellenar un poco eso de Cloud9, los dos partidos que han jugado ha sido contra Rush. Así que dentro de lo que cabe viendo el rival, pues se puede esperar que haya una diferencia de rondas abultada. Pero bueno, aunque el tema de los... Aún así, 20, ojo. Sí, exactamente. Ahora, por el día de hoy, vamos a tener ese Virtus Pro contra Kingwin, luego tendremos el Envías contra G2, lo estáis viendo en pantalla, pero también va a estar jugando Envy contra FaZe y luego tenemos Hellraisers contra LDLC. Son partidazos, es decir, son partidos también en el segundo, en el stream que no, bueno, los partidos que no vamos a dar nosotros también son partidazos, pero quizá no de tanta categoría y además que no tengan tanta connotación, ¿no? Porque se nota la tensión en el aire, más en el segundo partido. Sí, yo creo que en el primero todavía puede estar un poco más desequilibrado a priori por nivel. Sí, no, y aparte los polacos se llevan bien, no hay problema por eso. Pero sí que entre G2 y Envías, aunque lo de Scream sí que llevaba unos días rumoreándose, se ha confirmado, como tú me comentabas esta mañana, y va a ser algo que digno de ver. Envy G2 siempre con esa rivalidad, los equipos franceses, y volver a ver a Kenny S con Sox, y sobre todo un poco de morbo, ¿no? Por ver cómo está Envy, que no está desde luego de la mejor forma posible. No, la entrada de Scream puede darle un poco más de dinamismo. Pero no sé exactamente hasta cuánto tiempo se queda Scream en Envy, porque por lo que se estaba diciendo también era una entrada por poco tiempo. No sé exactamente por dónde están yendo los tiros, pero está... Y ojo al tweet de Lowell. Sí, decía que triste porque Nico se iba del equipo, ¿no? Parecía. Triste porque Nico se tiene que ir del equipo, pero hasta entonces vamos a ganar la DreamHack Las Vegas. Así que todavía lo vamos a ver unas semanas más. Y la verdad es que sí, es una pena, porque Nico es uno de los jugadores que daba gusto verlo a Moz Esports, ¿no? Pero tal vez en FaZe, con algo más de apoyo. De fuerza, entre comillas, de fuerza bruta. Sí. Porque luego... Bueno, y también con Carrigan, qué narices. Sí, es que no, ahora con la entrada de Carrigan, FaZe ha mejorado mucho, pero luego aparte quitas a Ace y que es verdad que lo estaba haciendo bien, pero es que lo juntas con bestias como Reign y te sale un equipo que da auténtico miedo. Es decir, si hablamos del Fnatic, ¿no?, que no tenía tanta estrategia, que tenía, pero no tanta, y tenía mucho poderío de AIM, de fuerza bruta, estamos por el otro lado hablando de este equipo que está haciendo una cosa parecida, ¿no?, pero junto a Carrigan, que le va a dar ese extra de estrategia que no tenía FaZe, que siempre lo he comparado con un equipo que no tenía mentalidad ganadora. Ahora estamos viendo un FaZe que puede dar la sorpresa muy fuerte. La cosa es también que muchas veces Nico ha tenido que cargar con más roles, tal vez de los que les gustaría, o con más esfuerzo sobre sus hombros, más carga. Como el Kenny es de Titan, ¿no? Como Titan con Kenny es, cuando Kenny es tenía que tirar del carro como un loco, no funcionaba. Bueno, pero es que Nico, aparte de eso, tenía que ser también IGL.
Es que no puedes tener a Nico de AVP, de Entry Fragger, de IGL y poco menos de Y Lurker. de utillero, ¿no? Es decir, ya prácticamente lo tenía que hacer todo. Estaba bastante en ese aspecto pluriempleado Nico. Y yo creo que también eso acaba quemando. Un cambio de aires que no le vendrá desde luego nada mal. Y muchas ganas de verle en Face, el equipo internacional que ya se ha intentado hacer de todo en él. Y a ver si por una vez funciona. Yo ya te digo, tengo muchas ganas porque creo que en el momento en el que un equipo con jugadores de varios países comience a funcionar, va a ser la puerta para que lo haga mucha más gente y para que veamos pues, Dream Teams de los típicos que te podrías hacer en un fantasy, pero en versión real. Y eso da mucho miedo. Exactamente, exactamente. A ver cómo va. Y estábamos viendo también, estábamos hablando del tema de que tenemos Dreamhack Las Vegas ya nada. Los grupos ya han salido, ya se están viendo los grupos, qué equipos va a haber en cada grupo. ¿Quién crees que se lo lleva? Vamos a hacer ya un poco de porra, pero con días de antelación, es decir, vamos con margen, vamos con mucho margen. ¿Dreamhack Las Vegas? ¿Qué equipos estaban? ¿Se me los puedes recordar? Pues bueno, entre ellos estarán, me imagino, porque ahora lo tengo así. Bueno, espera, porque estamos viendo jugadas de Optic contra Gambit. Y esto, si no voy mal, es del Major, si no recuerdo mal. No, de Dreamhack Open, de Dreamhack Winter será. Jugada de Dignitas ahora contra Flipset. Estamos viendo una previa de Dreamhack Las Vegas. Y parece ser que bueno, este Dreamhack Winter, no sé si tú llegaste a verlo. Yo vi un poquito de esa Dreamhack Las Vegas. Teníamos trabajo entre medias. Y realmente, para ya digo, para Las Vegas tenemos un torneazo tremendo. Porque además vienen con muchos cambios y viene con Fortification B como siempre, jugando muy inteligente. Jugando muy, 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 muy inteligente. Es tremendo ese chico. La verdad es que no pude ver demasiado entre universidad una cosa y otra. Pero madre mía, Optimatic. Pues nada, que dice que se saca la primera, segunda, tercer headshot. Se queda muy a gusto. Y al loro con la posición de Adren en esta jugada que vemos ya desde el anterior Dreamhack, que se hace tres y simplemente él solo defiende el punto, pero es que además se lleva el cuarto y dice que no, que con cuatro, que no hay ace sin el cuatro, claro. Tremendo. Estas jugadas son preciosas. Siempre ver un highlight del torneo, siempre jugadas buenas van a salir. Y es que a mí se me quedará siempre grabado. Y madre mía, Ricky, por favor. El australiano que va volando. Es que va volando. Muy fácil, ¿eh? Precioso. Lo hace como si fuera sencillo y no lo es. Y no lo es. Es lo bonito de los highlights, que lo ves y dices tú, eso también podría hacerlo yo. Sí, ya claro. Bueno, esos 3.000 son hacks, horas más ¿no? encima o 4.000, tal vez, porque es una barbaridad. Eso te lo hacen a ti en contra y dices, son hacks. No, 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 no hay humano que pueda hacer esto. Pues bueno, ahí están demostrando que sí, que se puede y que lo hacen perfectamente. Pero volvamos un poco a lo que te decía Dreamhack Las Vegas. Tenemos equipos de todo tipo. Si no voy mal, está Fnatic, que están todos los grandes. Y el prize pool es de $250.000. Así que podríamos decir que después del Major es el siguiente gran torneo en presencial. El tercero nos iríamos ya para IEM Katowice. Y lo que pase en esta Dreamhack Las Vegas nos repercute 100% a lo que podamos ver en IEM, porque van a venir con los mismos ánimos. Es decir, son equipos que la gran mayoría van a estar en los dos eventos. Y aquí pues veremos quién va con más fuerza. Además, con todos los cambios, yo creo que hay varios equipos favoritos, que son los que más mejor están. En este caso, Astralis, que ya lleva un tiempo con el mismo roster. Virtus Pro, que lleva también un tiempo con el mismo roster. La entrada de Phelps dentro de SK a mí me parece una buena adquisición. Por lo tanto, yo lo veo que puede ser otro equipo que estará allí. Incluso con Fox, que tenía que haber cambio de roster y demás, se les complica. Con Phelps no tienen que hacer esto. Entonces van a poder tener yo creo que unos rosters mucho más completos. Y de cara a esta Dreamhack Las Vegas y hasta IEM, son equipos a tener en cuenta. Ahora estoy echando un poco un ojo a los equipos invitados, a los que se han clasificado por los diferentes clasificatorios, por la redundancia. Fnatic se clasificó, FaZe se clasificó, Renegades, Tylo, Gambit incluso, Mouse Sports. Tylo, que por cierto, Tylo, hablar de Tylo, que ha quiqueado, ha echado a tres jugadores. Echó a Tucker, echó a Somebody y a Didi, si no recuerdo mal. Didi sigue junto con Mo, que es el capitán del equipo. Y entonces, Mo, Didi, Somebody, Attacker y HZ. Era el Coach, si no voy mal, el último que has dicho. Si no está desactualizado, que todo podría pasar. No creo, porque les faltan tres jugadores. Es decir, ahora mismo tienen dos.
Pues. Que todavía no han confirmado los cinco players. Que ya iremos viendo. Ya iremos viendo. Pero lo que digo, y Navi, vale, quizá otro sí. También de los que puede estar ahí, ¿no? Aunque quizá viene un poco desconcentrado, lo veíamos en la Pro League, pero en eventos presenciales ya sabemos que todo cambia absolutamente. Es otro rollo, es otro mundo. Básicamente están diciendo que en Tailu hay unos cuantos jugadores que, como tú bien dices, ya no están en la alineación. La alineación titular, la activa, uh-huh. Samba sí. Además está suspendido, con lo cual que el sí. Estado de Tai Lu en la DreamHack Masters de Las Vegas, pues que no está del todo clara. No obstante, respondiendo un poco a lo que me preguntabas antes de qué equipo, uh-huh. Viendo los invitados, viendo cómo están, yo creo que puede ser el torneo de Navi. Hagamos un repaso, porque yo me sé algunos de los equipos, pero no tengo delante, así que si puedes pues hacer mira. Un repaso de todos los equipos que vamos a tener en esta DreamHack, ahora en nada. Invitados estarán Astralis, Cloud9, Navi, NiP, North, Optic, SK Gaming, Virtus Pro, por parte del clasificatorio europeo FaZe, Fnatic, Gambit y Mouse Sports, por parte del americano Misfit, Renegades, Complexity y Tailu. Bueno, Tailu por el de Asia y Oceanía, obviamente. Uh-huh. Sí, Tailu que tiene un muy buen nivel, por cierto, no se le puede decir ni mucho menos lo contrario. Tailu tiene un muy buen nivel, pero cuando te enfrentas a estos cocos... Se tiene mucho que aprender, se puede aprender una barbaridad. ¿Tú qué opinas? Yo me decanto más por... Uf, es complicado, ¿eh? Porque yo creo que estará... Me pueden los colores, me voy para Virtus Pro. Yo creo que Virtus en Las Vegas no va... Vale, a ver. Tendremos que llamar al hotel, hay que hacer trabajo de Si hay que hacer, exactamente. Si tienen buen gimnasio, como ocurrió en el Major, porque Pasha jugó muy bien, y eso quiere decir que había un gimnasio tremendo, veremos si el gimnasio del hotel de DreamHack Las Vegas va a ser bueno o no. Sabemos que los hoteles y los casinos son tremendos, veremos qué tal los gimnasios, eso será curioso de ver. La verdad es que es eso, lo que te comentaba, ¿no? Que Virtus Pro puede hacerte un torneo muy bueno y luego, cuando todo el mundo tiene muchas expectativas con ellos, desaparecen. Astralis, no sé, no lo termino de ver yo todo lo fuerte que debería, aunque han ganado el Major. Pero yo creo que entre ellos dos y Navi, siendo un poco más abiertos, estará el campeón. ¿Quién se lo llevará? Pues depende. Si Simple está como estos días y el resto de equipos no está muy acertado, pues Navi puede dar muchos sustos. Y si además siempre y cuando acompañe, ¿no? También, están, pues, siempre y cuando también sí, acompañe el equipo, porque Guardian lo hemos visto muy flojete. Sí. Lo hemos visto en algunas jugadas muy buenas de highlight, pero después en constancia... Jugadas sueltas, pero realmente en las rondas más repetidas, ¿no? En las rondas estándar como que se queda un poquito atrás. Sí. Y es una lástima, porque Guardian cuando está en forma es uno de los jugadores más desequilibrantes. Y peligroso. Tampoco quiero dejar atrás a SK, ¿no? Pero... No, SK no te lo puedes dejar atrás porque además la entrada de Phelps a mí me parece que le va a mejorar, ¿no? le va a dar puntos. Pero a largo plazo. Más, aparte, le va a dar puntos en un Counter-Strike que lleva ya desde hace un año y pico, que está teniendo cambios y que está haciendo que haya unos cambios de nivel dentro de los propios equipos y que está haciendo como que estamos en aguas muy revueltas dentro del propio Counter, más en los equipos, obviamente. Tenemos como que los equipos se han revuelto un poco. Entonces, que SK consiga que entre Phelps, y si Phelps cumple un poquito, yo creo que tiene nivel suficiente como para poder plantarle cara a cualquiera. Porque estamos viendo que no hay ningún equipo que domine y que esté jugando a la perfección. No vemos ninguno. Que vimos SK, vimos Navi, Fnatic. Luego pudimos ver el nivel de NiP, el nivel de Virtus Pro cuando gana el Major, se les veía muy, muy, muy seguros. En cambio ahora, como que falta... falta algo. El caso es que esto empieza dentro de 6 días, Squid. No, los equipos que han hecho cambios, sí, los cambios que hacen equipos, muy bien. Perfecto todo. Quedan 6 días, el día 15 comienza, del 15 al 19. Uh-huh. Y realmente llevan poco tiempo jugando con los cambios. Entonces, exacto, los equipos que no se han mantenido tan estables, yo creo que tienen no muchísimas menos posibilidades, pero sí que van con un handicap muy, muy alto con respecto a los equipos que no han hecho tantos cambios. Claro. En ese aspecto, yo creo que tanto Astralis como Virtus como Navi pueden tener un puntito extra. ¿Que SK te la puede liar? Por supuesto, pero no es lo mismo. Además, han estado también jugando últimamente el último Major con Fox, con lo que tampoco han entrenado algo espectacular y no están tan acostumbrados. Diferencia se tiene que notar, por fuerza mayor. Sí, aunque con Phelps creo que ya llevan tiempo con él, ¿eh? No sé exactamente cómo lo van a tener
por ahí marcado, pero ya llevan un tiempecito por ahí. Y bueno, los jugadores que ya prácticamente están en el servidor, ya lo tenemos prácticamente todo listo. Empezaremos con Overpass. Caballero, ¿cuál es el segundo mapa? Porque nos vamos primero con Overpass, nos vamos a Tierras Germanas. Pues luego... imagínate, ¿qué mapa puede piquear de Virtus? ¿Cobblestone? Pues ya está. No pues te Cobblestone. Pues Cobblestone. Nos vamos para la piedra del Minecraft y luego nos iremos para el resto, que va a ser... tenemos el Envy contra G2. Y aquí los mapas sí que ya no me acuerdo, porque no me los he visto. En caché y Cobblestone de nuevo. Vale, Cobblestone para todos, como si fueran helados. Y luego el resto van a ser Overpass y caché. Caché, bonito mapa, me gusta. Me gusta el piqueo de caché, mira por dónde. Que por cierto, es el primero que vemos, ¿no? Si no voy mal, es el primero que vemos pues de toda la Pro League. Sí, porque hemos visto... ¿Hemos visto mucho nuke? Overpass, Train, Cobblestone, dos nukes, otro Overpass más, Mirage incluso. Uh-huh. Sí, Mirage sí que hemos tenido. Pero caché no hemos tenido ninguno. Y Dust2 tampoco. Parece que nos libramos de Dust2 y ya podemos decirle adiós a Dust2. Polvo de hecho, polvo. Ayer había algunos comentarios, luego creo que había sido por Twitter, diciendo que se acababa de dar cuenta de que en la tarde de ayer habían jugado su último Dust2. No pudieron despedirlo gracias. Como tocaba, ¿no? Claro. No recuerdo el resultado, pero creo que no. Pero bueno, pero no puedes despedirlo bien y dices, Dust2, te queremos. Es una lástima, es una pena. Creo que a nadie le importa. Yo creo que a todo el mundo le gusta que Dust2 haya desaparecido del competitivo y que podamos ver Inferno también. Habrá alguien que equipos, no, pero en el competitivo... A nivel internacional quizá Astralis, ¿no? Se habrá cabreado porque le han quitado Dust2, pero realmente ya no era uno de esos mapas tampoco tan potentes. Era un tercer mapa que les venía muy bien. Un tercer mapa, pero no un mapa para piquear. Ahora con Inferno yo creo que estará muy contento Fnatic, por ejemplo. SLK también jugaba mucho el Inferno antiguo, así que yo me imagino que también estarán contentos. Siempre y cuando los cambios en su desobrado. Virtus está aplaudiendo todavía. Están jugando y no sé cómo porque tienen que estar aplaudiendo, así que con las, no sé muy bien cómo sujetar el ratón. Solo hace falta que les quiten caché ahora, ¿no? Ya les quitan caché y yo creo que ya se acabó. Sí, sí, les quitan caché y ponemos Santorini. Te pones con un map pool de Cobblestone, Train a poco que lo vuelvan a trabajar un poco, Nuke, Inferno y ya te pones con cuatro mapas bastante potentes. Sí, porque Nuke ya lo prepararon y se les ha visto jugar muy bien. Y se nota mucho por el cambio de juego contra SK y me da una paliza, lo preparo a muerte, llego al siguiente torneo y en cuanto llego digo, oye, ¿sabes qué? Que vamos a preparar Nuke y si nos toca volver a jugar contra SK, les volveremos a piquear a Nuke y diremos, oye, que ¿sabes qué? Que vamos a volver a perder. Pero no, porque lo habían preparado al 100% y acabaron ganando de una forma apoteósica. También te digo que puedes preparar un mapa que por lo que sea no te salga, pero sí que si es la primera vez después de prepararlo, que te toca contra un equipo grande, una situación en la que sabes que están al 100%, te van a explotar todos los errores. Los vas a ver, además vas a tener las repeticiones, con lo cual para la próxima vez, que seguramente te lo dejen abierto, si han ganado con cierta confianza, claro. Pues ya has pulido todos esos problemas y generalmente con un equipo del nivel de SK es que pocos más recovecos va a haber que los que ellos te vean. Claro, sí. En ese sentido, trabajó muy bien Virtus. Bueno, porque luego fue volver a encontrarse contra ellos, jugaron Nuke, fue como, vuelven a piquear Nuke. Todo el mundo con las manos en la cabeza, ¿no? Como diciendo, ¿qué hace Virtus, bro? Que va a perder. Y les dio un soberano repaso que les dijo, oye, que ¿sabes lo del otro día? Sí, ¿no? Pues ya hemos aprendido nuestros errores. Sí, además ya me acuerdo la primera vez que lo piquearon contra SK, justamente aquella que decías tú que perdieron, que estaba Twitter un poco revuelto, ¿no? Al principio diciendo, ojo con Virtus, que ya los conocemos. Y se llevó una buena. Te piquean un mapa que no te esperas, porque de aquella no se sabía que estaban preparando Nuke. Y lo intentan contra SK por sorprender. No le sale bien, pero oye, luego sí que lo preparan. Y oye, un mapa más para la map pool que le viene además muy bien. Tampoco es un equipo que juega especialmente lento, así que lo hace entretenido. No, y aparte otra cosa, que lo juegan bien cuando muchos equipos todavía no se lo han preparado o no lo tienen tan preparado y lo banean, como le ocurrió a Fnatic, por ejemplo, estuvo quitando Cobblestone cuando lo volvieron a meter durante mucho tiempo, no lo jugaban, es decir, se esperaban y ya lo irían aprendiendo. En este caso con Nuke ha pasado una cosa parecida, ¿no? Hay muchos equipos que lo tienen como alergia. ¿Qué ocurre? Que si tú lo tienes y obligas a banear siempre Nuke, te puedes ir muy bien hacia tus mejores mapas, que son Cobblestone y Mirage ahora mismo, y Train en el caso de que los tengan, de que ese día tengan un poco más el día porque no lo tienen tan preparado. Pero claro, tienen Mirage y Cobblestone muchísimo más abiertos. Pues se me había olvidado antes diciendo los mapas de Virtus Mirage. Es verdad, pues tienen 5 muy potentes de 7, ¿eh? Sí, sí, por eso, que tienen un map pool muy fuerte. Tienen un map pool muy fuerte. Contando que Inferno lo preparen como tenían en el antiguo, ¿eh? Que sí. Esto ya es
es hablar pero un no poco... lo han cambiado, no lo han cambiado tanto y además lo han arreglado. Que yo creo que Inferno, en mi opinión, ahora es un mapa muchísimo más viable en ataque y luego, aparte, mucho más dinámico. Más difícil de hacer los retakes, que era uno de los problemas que tenía cuando... Perdón, más fácil de hacer los retakes en el punto de A, en el punto de B, perdón, y en el punto de A también. Es decir, lo han hecho como que los retakes sean más sencillos, pero a la vez también entrar es más sencillo. Y eso hace buscando que el mapa más sea más dinámico. No, y que sea más dinámico. Que no automáticamente, anteriormente, te entraban en el punto de B, estabas tú con 3 contra 4, quizá tú tenías un poco de ventaja y te tirabas para atrás porque sabías que no lo ibas a poder atacar. Te tenías que volver. Entonces, eso, bueno, está bien preparado en ese sentido. Y bueno, parece que la partida va a dar comienzo, caballeros. Tenemos ya ronda de pistolas. Empezamos ya con el Virtus Pro contra Kingwin. Y te dejo a ti, Asdrid, que me digas qué es lo que van a llevar, porque van a llevar un poco de todo. Pues vemos por parte de Virtus cuatro chalecos. Neo será el encargado de portar ese humo y el de Fuse Kit en caso de que Kingwin pueda plantar por parte del conjunto atacante. También los polacos, tres chalecos. Mode con ese humo, la flash y la P250. Rallen con humo, una piña y una flash. Veamos qué es lo que acaban haciendo. Y ojo, porque ya tenemos a Pachavices preparado desde lejos. Ha soltado la primera bala, no ha impactado. Se va volviendo para atrás tranquilamente. Y el sonido, caballeros, creo que tenemos algo un poco ahí. Estaba un poco lagueado, pero tenemos ya esto listo. Y estamos con la partida. Tenemos P250 en manos de Mouth. Va a ser el encargado. Rallen que lo está intentando. La piña que va cayendo. Y al oro, porque Pachavices ha quedado 57 de vida. Tenemos el marcador favorable en vidas, en este caso, porque no tenemos otros intercambios más. Favorable para Kingwin, no hemos visto tampoco nada por el estilo. Simplemente se lo están tomando con calma. Y a ver cómo les sale. Y Astrid, ¿qué crees que van a hacer? Pues viendo cómo están ahora mismo divididos los jugadores, tiene pinta de que van a intentar aparecer por larga. Real además estaba preparando esa flash que va a caer en breves instantes, el humo más bien. Y entrando rápidamente en el punto de A. Pues sí, van entrando deprisa. Micho que consigue la primera, pero no la segunda, porque pasa está bien posicionado. Acaba muriendo. Espero con otra más de las kills. Quiere buscar la siguiente. Ojo, parece en 4 contra 1. Viali va a tener que hacerse la de Snacks. Tiene la USP. Tiene el valor. Es polaco. Yo me lo creo. Yo creo que lo pueden conseguir. A ver qué tal lo acaban haciendo. Viali que se queda totalmente solo. Está en banco. Lo tienen ya más o menos localizado. Espero que mira, que no venga por escaleras. Mientras tanto, van tirando humos, van tirando decoys, van tirando un poco de todo. Y nada. Espero que dice que lo liquida. Y la ronda de pasa a ser para los caballeros de Team Kingwin, los pingüinos que ya se han llevado la primera. 1-0. Pues es curioso porque además había 4 jugadores por parte de Virtus en el punto de A que parecía que se lo olían. Y oye, aún así ha conseguido entrar Kingwin muy, muy fácilmente. Y es que lo raro es que solamente han perdido un jugador, Michu o Miju, y porque estaba pasando en esa esquina y no lo habían limpiado. Si no, ni siquiera eso. Moviéndose ya con un poco de calma los jugadores de Team Kingwin, planteando un comienzo de ronda más lento, como ha pasado ya en anteriores ocasiones. La C4 la han dejado un poquito más atrás y, como decía, como en anteriores mapas, empezando muy lentos cuando el rival tiene pistolas, porque te puede hacer una agresiva, y las armas de Virtus ahora mismo, salvo la de Desert Eagle de Neo y la Scout de Pasa, va muy bien para ello. Sí. El resto no van a poder hacer mucho más. Iba a entrar de espero que consiga la primera kill. Consigue matar a Snacks. Ronda 5 para 4. Ventaja ya para el equipo que porta las armas, que tiene la potencia de fuego mayor. Y va a hacer otra más. Mira, la piña que le va a caer. No le hace tampoco demasiado daño. Así que tenemos una ronda favorable para el conjunto terrorista, que no está teniendo demasiado problema. Virtus Pro, que bueno, va a intentarlo. Por lo menos tiene CZ y tiene Deagle. Así que dentro de lo que cabe puede estar más o menos... bueno, puede conseguirlo en el caso de que tenga un poquitín más de suerte, más de fortuna. Michu que acaba de saltar, lo acaban de huir, va a soltar las balas, se queda 9 de vida, tiene que volver para atrás. Mientras tanto, Furlan ya se está posicionando para entrar en el punto de A y se va a encontrar con un jugador, bueno, pues nada, se lo ha encontrado, no, le acaba de volar la cabeza. Neo que ya la ha perdido, solo quedan 2 players y esto que prácticamente está listo, no creo que lo vayan a tirar por parte de Kingwin. Y Taz y Viali que me imagino, bueno, yo incluso salvaría, ¿no? Este caso el Kevlar casco, el Kevlar y ya lo intentaré hacer la próxima. O quitar sí, alguna CZ que oye, también te puede dar un disgusto si te pones en una posición cercana y te aparecen por ahí sin mirar. Claro, claro. Se lo puede acabar llevando. Pues mira, la bala de Viali que consigue matar a Espero. Y eso es lo que hablábamos, ¿no? Intentar retirar armas. Si además las puedes recuperar, mejor que mejor. Pero si las vas quitando
Así lo obligas a que compre en la próxima. Además, Taz, que se lleva otro más, se ha quedado a 40. Dos armas menos, quiere buscar la tercera, también la consigue. Ojo, porque Taz ahora mismo está, que se sale, se ha llevado ya doble kill. Moz, que va a intentar ir a matarlo. Y esto que no lo van a salvar de ninguna de las maneras, pero por lo menos le han retirado tres armas a Kingwin. Y la AK de Taz, bueno, la acaba de perder, nada. Se ha acabado muriendo. Y la recogió. No, claro, salvas Kevlar, Kevlar casco, consigues salvar el resto. Y con eso puedes hacerlo más o menos bien, ¿no? Les da para poder hacerlo en condiciones. Y eso, pues mira, vale la pena. Y por lo menos tienen ahí un poco más ganado que no podían tener en la anterior. Pues bueno, ya estamos en la ronda número 3. Lo vamos teniendo ya listo. Tenemos el AK-47 de Viali. El resto, ojo, que se va a Furlan con la Tech-9. Pues sí, Furlan con la Tech-9. Mac-10 para Espero. Bueno, para Moz, dos AK-47 para Mihu y para Rallen. Oh, y la agresiva de la pasa que ya se la lleva puesta. Sí, pasa que le ha salido con bala de AK-47 incluida. Viali que le da también esa rentabilidad al AK-47 del jugador, de los polacos, pero de los rivales. Le han dado ese AK-47 que le ha dado por lo menos una kill. Además de lo que se ha llevado, ya ha retirado también otro arma más, otro Kevlar casco. Eso todo es dinero que le sale perfecto a Virtus Pro para después en la ronda número 4 poder intentar enviar a Echo a Kingwin en el caso de que los ganen. Y a ver cómo le sale, porque plantar ya han plantado. Ahora tiene que hacer retake y ojo, porque además no tienen de Fusukita, así que o van rápido o simplemente quieren buscar el quitar armas y se acabó. Sí, vale, Molotov que cae, Furlan que juega agresivo, consigue matar a Taz, se ha llevado al primero, quiere buscar alguno más, Neo que ya está posicionado, pero tiene esa USP, no le va a servir demasiado, de recuperar a Mac-10, soltar las balas, matar al primero, quiere buscar al segundo, porque lo ha dejado muy tocado, lo ha dejado 23 de vida, soltar las balas con USP, quiere matarlo, le ha faltado muy poquito, 5 balas de Mac-10, que bueno, se bastan y se sobran, además son $600 para su haber, y se quedan solo dos jugadores vivos, y Snacks que dice que no dos jugadores vivos, que se queda uno, recupera además a K47, y la ronda en la cual salvan dos armas Virtus Pro, quitan 4, le sale perfecto para enfrentar esa cuarta ronda. Mira el dinero. Sí, sí, ahora mismo va a tener que gastar muchísimo dinero Kingwin y Virtus que va a poder comprar, porque se tienen algunas armas junto con esas dos AKs que habían guardado. Y ahí tienes, 3 M4, dos silenciadas, una sin silenciar, dos AKs-47 que habían guardado, Kingwin con 5 AKs y el banco que tenían, que bueno, en su mayor parte ha dicho adiós. Todavía hay 3 jugadores que tienen casi 2Ks, ¿no? Pero no están en la mejor situación, desde luego, después de perder tantísimas armas. Exactamente, exactamente. Pero bueno, iremos viendo cómo les sale. Y en el caso de que Virtus Pro gane esta, a lo que vamos, de fuerza a Kingwin, bastantes problemas. Les fuerza bastantes problemas. Kingwin, que tiene las 5 AKs, no tiene AWP. Se notaba el dinero que no va a fluir demasiado. Aunque por parte de Virtus Pro las granadas ya son poquitas. Dos humos, un fuego para parar y una flash para parar el posible rush a donde venga. Y de momento la defensa bastante repartida por parte de ambos conjuntos. Virtus Pro que no ha optado por hacer una agresiva como habíamos visto en los días anteriores, que era el punto de inflexión, ¿no?, en este overpass. Y la entrada en el punto de B que no va a tardar. ¡Oh! Pues mira, Furlan que se la pega una, busca la segunda, pero no, ya Taz resuelve. Michu con la kill sobre Taz, 3 para 4, están entrando bien, no tienen demasiado. Van a poder tirar una flash y dos humos, no tienen muchos objetos para lanzar, pero bueno, Neo dice que con las balas tiene más que suficiente, se va al primero. Pasa que lo va intentando, pasa que quiere buscar la segunda, hace el repick de pasa. Yo creo que le podríamos poner nombre a ese movimiento. Y además se ha quedado Rallen en 8 de vida, lo que no le favorece demasiado para cuando... para cuando esté, bueno, preparado. Así que nada, 2 para 3, 8 de vida a un jugador. Así que están en 2 hombres y medio, podríamos decir. Y a ver, porque esto lo intenta desactivar el tirón. Sale para intentar soltar las balas, está bien escondido. Lo acaba matando Snacks, Rallen que cae. Espero que consiga una de las kills, quiere buscar la segunda. Pero nada, desactiva y encima muere. Ronda para Virtus Pro. Me da a mí que la Echo está ahí. Está, bueno, van a poder hacer forzada. Sí, van a poder hacer forzada. Lo único que espero es que está 2.500, 3.000 para Furlan. Pues sí. Nada, Tech-9s, pistolas, te quedas en esos dos casi algo. En la siguiente cobras 1.900 en caso de perder. Y puedes aún así plantear algo con esos 4Ks, 3 y algo, todos los jugadores. Pues, claro, por lo menos puedes Galil, acá. Claro, pueden tener un poquitín de potencia de fuego con esas pistolas que sabemos que van muy bien y además tienen que hablar y que hablar casco y le han puesto, se lo saltan y pueden comprar para la próxima. Pues bueno, Viali se ha llevado uno. No va a poder con el segundo porque ha llegado rápido, espero. Pasa que viene en el apoyo, consigue matar a otro más de los jugadores. Quiere buscar el segundo, lo consigue, quiere buscar el tercero. También no, es para Snacks, pero bueno, lo habría sido. Y pasa que con la USP cierra, triple kill para él.
y ha cumplido muy deprisa con ese rusheito para poder hacer la ayuda a su compañero en el punto de B. Además, no hay. No han perdido prácticamente ningún arma, solamente una. Uh-huh, sí. Hasta que acaba de comprar una M4, le tiraba un arma a sus compañeros. ¿Sí? Y ahora que va a poder volver a comprar Kingwind de aquella manera, habíamos dicho que iba a forzar, y es básicamente lo que han hecho. 4 AK-47, una Tecnen para espero. Y a ver qué consiguen plantear ahora con un poquito más de armas. Pero bueno, Virtus Pro que tampoco va descalzo. No, ni muchísimo menos. Además, pueden tener un poco de todo. No tienen AVP, que me imagino que hoy. No sé si. Es verdad, esto, ¿la veremos en manos de Pasha? La WP, pues me figuro que puede ser. Porque ayer ya lo estuvimos viendo, que estaba jugando él con el AWP, y hoy parece ser que quiere hacer tres cuartos de lo mismo. Bueno, me imagino, ¿no? Porque se la van turnando, pero no por días, es decir, se lo hacen, van por temporadas. Van por sensaciones, pero la sensación de Pasha quizá ha durado poco, ¿no? En el caso de que no la coja hoy. Sí, yo creo que además son jugadores que la puede coger cualquiera en cualquier momento, como bien dices, y que va, bueno, pues como les apetezca también a ellos llevarla. Exactamente, pues mira, 34 se ha quedado ya Rallen, más que nada porque le estaban esperando y le han soltado los tiros. A 27 porque además le cae una piña. ¿Por qué? Porque no le quieren demasiado bien. Porque quieren pararlo, porque dicen, has venido a explotar nuestro parque. Y nuestro parque es nuestro. Mientras tanto, a lo que íbamos, todos con rifles excepto por Espero, que va con Tech9. Es peligroso igualmente, no se le puede decir, no, al llevar Tech9 tiene menos peligro, en posiciones cercanas es terriblemente peligroso. Y al oro porque van a tirar otro Molotov, quieren hacerlo apartar, Michu que se va a empezar a acercar, ojo porque se ha quedado muy tocado y Neo que lo acaba matando por crematoria. Va a intentar hacer un poco de refrag y nada, Neo que se lleva también al segundo. Bien hecho por parte del equipo defensor, que ha puesto ya la situación en 4-3, el punto de B que ya más o menos está bien posicionado. Y ahí, bien jugado en este caso por Kingwind, que ha hecho un poco la de Virtus, ¿no? La de un fake con dos jugadores por un lado, mientras los otros tres van a plantar, han forzado las rotaciones. Y bueno, ahí Furran, que es el hombre fuerte, llega Taz, lo acaba apartando de la ronda y van a empatar el marcador. Pues llega la tercera ronda a Virtus, pero pierde 4 armas, triple kill de Furran cuando había plantado la C4. Sí. Y esos 3 kills que le hacen muchísimo daño a la economía de Virtus, aún así van a poder comprar, tampoco nos vamos a llevar las manos a la cabeza. Pero sí que les ha hecho muchísimo daño, tal y como lo podía hacer. Mira a Kingwind, que va a ir pelado de granadas, porque Furlan sí, porque se ha llevado varias kills, pero el resto, míralos. Pero bueno, sí que puede sorprender. Si Virtus espera que hicieran una eco, hombre, pues entre plantar una cosa y otra, AK-47 tienen y puedes hacer mucho daño. Vale que no vas con todos los humos y flashes, pero con 3 humos por lo menos algo puedes plantear en cualquiera de los puntos. Exacto, exacto. Al menos el tema es que Virtus Pro no se la ha jugado. Sabía que cobraban bastante por plantar y por las muertes que han sacado. Así que han comprado M4 si no se han jugado el cuello. En este caso, Pasha, nuestro queridísimo papa, con esa M4 A4 y por parte del resto M4 A1S. Bueno. Sí, la verdad que una setup muy, muy de rifles y sin AWP y sin nada extraño ni SMGs. Con la cantidad de kills que ha habido tampoco se la pueden jugar a gastarse tanto dinero. Porque si no luego se van a encontrar con que la economía es de menos... En vez de ser de menos 2, es de menos 7. Y ojo, la posición de pasado muy agresivo. ¡Oh, corre Dios, Furran! ¿Pero ese tiro de dónde te lo has sacado? Se lo has sacado de la manga y le acaba de decir a Neo, o sea, cabecita, no asomes. Pasha se la ha devuelto deprisa, pero Michu también hace refrag, se queda 54, Rallen que lo intenta. Y esta situación ha sido tremenda. Es que vaya tortón que le ha pegado Furran, que de momento parece que está on fire. O más, porque se lleva Snacks. Tira la flash por encima, Taz que está preparado, no se ha quedado ciego ni muchísimo menos, va a empezar a asomar, se lleva ya las balas, Furlan le acaban de romper ya la racha, pero Taz acaba cayendo, Viali que se queda solo, vaya uno para quedarse solo, ya sabemos cómo se comporta, Rallen que lo encuentra, suelta las balas, va a intentar matarlo, asoma por encima, no lo ve por la cabeza, pero es Michu el que llega por el lateral flanqueando al jugador polaco, al defensor, y acaba siendo ronda para Kingwind, ronda para los pingüinos. Un Furlan que ha estado desatado estas primeras rondas, y que les está dando un poquito de vida a su equipo, a Kingwind. Con un 4-3 se vuelven a poner por delante. Virtus contra las cuerdas, económicamente hablando, van a forzar. Y vemos dos MPs, una M4, una 5-7, perdón, una AP-250 y una C-75. Por parte de Kingwind, el único que va a ir un poco más tocado es Rallen, que por llevar granadas va con Mark-10, pero el resto con AK-47. Y desde luego tampoco van del todo mal para plantear el ataque que quieran. Eso sí, Virtus con esas armas ya sabemos que puede hacerte un destrozo en cuanto pases por donde no deberías demasiado rápido. Bueno, ellos como prácticamente todos los equipos, porque últimamente estamos viendo unas forzadas que funcionan perfecto. No se la juegan, no tampoco hacen cosas raras, pero buscan situaciones cercanas
o posiciones cercanas y le sale perfecto. Y llevamos ya un tiempo viendo lo que le sale bien. Y van poniendo lo de Virtus Pro por todo el mapa, ¿eh? Les gusta poner... Qué bonito. Qué bonito es el tema de los sprays de los equipos. A mí es algo que me encantó. Sí, aunque... A ver, es bonito, pero estamos a lo de siempre. Son dólares. Es que todo cuesta dinero dentro de esto. Al final llegará un momento en el que te cobrarán por poder acceder al mapa. Es decir, cuando juegues tú una partida de matchmaking, te van a poner... ¿Quiere pagar usted un dólar para que vaya más deprisa la cola? Sinceramente, yo mientras sean cosas estéticas me da un poco lo mismo. Y bueno, sí, pero yo quiero otro spray de estos de Virtus Pro. Me quejo de los consumistas, pero soy el primero, ¿no? Sería un poco... Viali que lo intentaba, pero muere a manos de Mod. Le entran deprisa, espero que está por la parte de arriba. El F4 lo quiere plantar por B. Taz había matado a uno, pero no puede con el resto. Micho ya se va posicionando y nada, los dos jugadores que están por conector. Prácticamente es de quitar arma y volverte. No hay defuse kit, tienen que hablar casco, tienen mucho dinero encima. O salvan, o ponerse en recovecos ahí un poco rastreros para llevarte algún arma. Obviamente rastreros, porque no intentas enfrentarte de una forma de uno contra uno al 100%, pero claro, válido no, necesario en este tipo de rondas. No, sí, por supuesto, te quedas en cualquier esquinita esperando y si te llevas algún kill, pues oye, eso que te llevas a hacer daño a la economía del rival, porque no están haciéndolo nada mal en este ataque Team King Win, que se nota que es el mapa que les favorecía. Mira, Snacks está viendo un papa full control, lo encuentra, lo acaba matando, va a intentar ir a buscar esa AK-47, la va a recuperar perfectamente. La lástima es que Pasha no va a tener nada que ir a buscar, pero ya tenemos la ronda número 5 para Kingwin. Lo he UVP de Snacks, pero no le daba tiempo. Por poquito. Era UVP, no, Scout creo que era. UMP, perdón. Ah, UMP, había entendido AVP. Es que la UMP y la AVP, depende de cómo lo digas, se va. Se va de un lado para el otro. Pero bueno. 5 contra 5, 3 USPs, CZ, AK. Muy poquito por parte de Virtus, a no ser que Snacks le dé por tener el día. Y pasa que con la CZ puede hacer mucho daño. Y ojalá, fíjate dónde está Snacks. Y fíjate que ya prácticamente saben 100% que van a ir a B. Está controlando Pasha la zona de conector. Van a intentar irles por detrás. Ojo la jugada esa que ya han hecho más de una vez. Que es, te están entrando por directo, por monstruo, y tú te vas por corta. A ver si los cazas. Pues mira, Taz que ya ha caído rápido. En ese tubo lateral, por lo que se va posicionando, consigue matar al Neo. Ronda la misma en 3 para 5. La ventaja es perfecta y Snacks que le ha durado poquito la alegría de llevar el AK-47. Muere también Viali y parece que espero quiere cerrar la ronda. Pasa a ser para los reyes para el pingüino rey. ¿No te da la sensación como de que lo ha leído perfectamente Kingwin? De que sabían prácticamente seguro lo que iba a pasar. Incluso tenían un jugador en la base terrorista esperando a que Snacks pudiera dar la vuelta, controlando en todo momento todas las posiciones desde las que podían hacer daño. Y les ha salido a la perfección. Y tanto como que se han llevado la ronda y no han perdido, pues... iba a decir prácticamente nada, pero es que no han perdido nada, literalmente. Sí. Les ha salido perfecto. Vamos ya para... ¡Oh! Pues mira, Snacks ya acaban de hacer la agresiva por larga. Matan a Michu. Y se llevan a uno de los jugadores. 5 para 4. Y veamos, porque tienen las M4. De momento, igualdad, pero en igualdad de armamento, ¿no? Porque AWPs no hemos visto todavía ninguna, ¿no? Creo. No, ninguna. No hemos visto ninguna en todo lo que llevamos de partido. Es extraño ver un partido sin ninguna WP ya en ronda número 10. Vale que la economía no ha sido la más fluida, pero... Rallen con otra kill. Solo quedan dos jugadores. Espero que también se haya llevado a otro. Y a ver cómo les sale. Porque bueno, se queda solo Neo. Caballero Astrid, sigue tú. Pues Neo que se ha quedado completamente solo en el punto de A. Contra 4 jugadores de Kingwin lo tiene, pues, prácticamente imposible. Le van a plantar la C4 en el punto de B. Si es que son capaces. Si es que Virtus es capaz de guardar esa M4. Porque lo demás lo va a tener bastante, bastante complicado. C4 plantada. Rallen que parece que iba a buscar a Neo. Porque estaban intentando quitar el máximo número de armas posible. Uh-huh. Y es que la economía de Virtus que no da. Que no da para demasiado. No, lo mejor es que salve Neo como buenamente pueda. Kingwin lo está haciendo muy bien. Les está apretando fuerte donde más les duele. Y Rallen, que creo que no quiere salir a buscarlo tampoco, ¿eh? Está a 9 de vida, tampoco debería salir porque una bala te mata. Que...
No, yo creo que depende de cómo. Si Neo ahora mismo se cabrea porque qué mal ha salido la ronda, le pega una patada al suelo y del polvo con la alergia lo mata. Para que veas hasta qué punto está tieso de vida. Pues bueno, séptima ronda para Kingwin. Y es que ya van unas cuantas de margen. Kingwin en ataque lo está haciendo muy bien y Virtus que se está viendo desbordado. También Overpass, Virtus... bueno, parece que Kingwin lo lleva bastante mejor trabajado. Sí, es que además yo creo que lo realmente importante, lo que está viendo de diferencia, es que está leyendo muy bien Kingwin las rondas. Siempre está sabiendo más o menos qué le puede hacer Virtus y vale, te puede hacer la primera baja, pero aún así responde muy rápido. 7-3, que es un muy buen parcial para el conjunto atacante. No, y aparte tiene buenas posiciones, Realen se lleva otro, el humo que no les ha salido demasiado bien, Michu se lleva el segundo jugador, cae también el tercero, que es Snacks. Bueno, quedan Taz y Neo, y ahora van a tener que hacer algo muy especial para poder ganar esta ronda. Para poder ganarla, nada, ya te digo que intentarán guardar las armas y comprar la siguiente. Pero ahora le da Neo por hacer una de las suyas en punto, que además están yendo a por él. No, wow. Taz ahora mismo está... Taz realmente ahora mismo está yendo a la tienda a buscar una cabeza nueva. Y Neo se ha ido a la cola también, a buscar otra, porque madre mía. Kingwin que está jugando muy bien. Y en especial me están gustando mucho las kills de Furlan. Está siendo un jugador muy desequilibrante. Y de nuevo sin perder ningún arma, así que... ¡Oh! Creo que es situación inmejorable. No había ninguna. Pues toma dos. AW para Neo y para Pasha. Para tal vez darle un toque extra, intentar hacer esos primeros kills, sacarle el máximo provecho posible, perdón. Y pasa que ya va bastante agresivo. A ver qué logra sacar de aquí. Pues a ver qué tal le salen los dos AWPs. Dos AWPs que van a hacer lo que buenamente puedan. Snacks que está bien posicionado, se acaba bastante tocado, consigue matar al primero, que es Rallen. Le salen más o menos disparando, va a tirar el Molotov, no quiere que se le asome. Quiere que le salga por el humo, a ver qué es lo que acaba haciendo. Se ha metido ya rápidamente para corta, está junto con Mouth, van entrando ya para punto. 5 para 3, para 4, perdón. Aunque Furlan tampoco es que esté demasiado bien, pero Snacks sigue en esa posición. Llega ahora con Pasha, Viali que consigue matar también a Michu. Ahora sí, 5 para 3, parece que veo el futuro. Viali con la doble, ni otro más. Y Snacks y Pasha que caen a manos de Furlan. Furlan que va a llegar por corta, lo intenta. Furlan ya con la tercera, lo que digo, que este chico ya está, que se sale. No sé qué ha comido hoy. Serán los cereales polacos, pero vamos, que el resto también podrían haberlos comido porque todos son del mismo país. Van a quedarse un 2 contra 1. Y Furlan que creo que va a querer darles la vuelta e intentar sorprender desde detrás. Sí, aunque a 18 de vida, realmente una bala perdida va a acabar contigo. Tiene dos flashes. Y bueno, o si puede intentar, si aparece ahora mismo tal vez por Heaven, que no lo están mirando ninguno de los dos jugadores, pues puede dar una sorpresa. Pero tiene 40 segundos, la C4 totalmente perdida en el punto. Y tiene que suceder una carambola bastante curiosa para que se lleve la ronda el jugador de Team Kingwin. Uh-huh. Bueno, poder puede hacerlo. Y más Furlan que lo que digo, lo hemos estado viendo jugar muy bien. Se tiene que llevar el Ace, ¿eh? Pero Viali ya lo tiene localizadísimo. No creo que quiera fallar ese disparo. Lo tiene ya, estará tenso ahí con el ratón a la mínima que vea. Y bueno, casi ni se ha visto. La ronda para Virtus Pro. Ahora sí, 8-4. Pero ha perdido una de las AWPs. Parece una tontería, pero es un detalle bastante curioso. Ha perdido una. Y eso le va a acabar doliendo. La va a llevar Snacks. ¿O no? Bueno, Pasha al final, Pasha. Ha perdido dos AWP. Perdón, una AWP y otras dos armas. ¿Y qué sucede? Bueno. Pues que Neo tiene que ir con Scout. Que pasa a mantener la AWP y que sus compañeros van a comprar de aquella manera. Porque, por ejemplo, vemos a Taz que solamente puede ir con un 1. De todas formas, debería ser suficiente por lo menos para poder plantear una buena defensa. Ahora, que también va a haber AWP, espero. Sí, y a ver qué tal acaba saliendo. Pues mira, Rollen cae rápidamente. Cae el primero. Consigue hacer la baja. Y bueno, se lo ha llevado. 5 para 4. Y Asdric, coméntanos un poco, ¿cómo lo vas viendo? Pues ahora mismo en 5 para 4, la C4 que la han dejado bastante atrasada. Y un ataque que parecía lento, pero vamos a acabar de caer rápidamente a manos de Viali. 5 para 3, ventaja para Virtus, ahora sí más notoria. Cambia Neo esa Scout por la K47. Y se pone una muy buena situación ahora Virtus para poder anotar la quinta. Ya les hacía falta la ronda número 13, que podría ser para ellos. Y salvar un poco este partido, al menos esta primera mitad, que no les estaba saliendo demasiado bien. Bueno, pues a ver cómo acaba saliendo. Y tenemos ese 5 para 2. El AWP de Pasha que ya ha salido más que rentable. Intentar encarrilar este final de media parte, ¿no? Intentar ganar el dinero suficiente como para poder liquidarlo.
A ver cómo les sale y cómo les acaba yendo. Pues bueno, ahí esa bala de Furlan consigue matar a Snacks. Y se ha llevado ya a uno de los jugadores. Han caído varios por el camino. Y Asdir, sigue tú, por favor. Dame un momentito. Y sigo contigo, caballero. Tras que se llevaba el kill de Minchu, solamente queda Furlan contra cuatro jugadores de Virtus. Ahora mismo, 10 segundos por delante, localizan a Furlan. Va a intentar no perder la AWP, pero le están persiguiendo por todas partes los jugadores de Virtus Pro. Y no creo que sea capaz de hacer demasiado más. AWP. AWP todavía en la zona de larga. Va a aparecer uno de los jugadores. Pues mira, acaba con Neo, pero ya no puede con pasa. Pierden la AWP. Uh-huh. Y sí. La ronda para ver. Exactamente. Se lo ha acabado llevando. Y lo ha acabado haciendo bien. Así que bueno, nos vamos ya para la penúltima ronda. Tenemos M4s, AK-47 en manos de Viali. Y tenemos 5 AK-47 por parte de Kingwin. Encarar esta final de ronda les viene mientras más armas puedan conceder mejor. Es decir, puedan tener y puedan retirar mejor. Pero bueno, intentar afianzar la economía para la última ronda lo mejor posible. Así, ¿puedes seguir tú, por favor, con el casteo? De momento, avanzando hacia el punto de A. Cuatro de los jugadores, por lo menos, de Kingwin. Se lleva uno un poquito más atrasado. Como que cae a la zona de ojos, moviéndose ya rápidamente los jugadores. Virtus, que había sido muy agresivo, tanto en aguas como en cuerpo. Y se van al punto de A para intentar parar la defensa. 5 para 5 todavía, preparando el humo Ralen, perdón. Incendia que le caía por parte de sus sí. rivales. Plantea un poco mejor, Ralen con el kill de Neo y vaya, como ha empezado. Pues sí, se ha llevado a uno y empieza ya bien el equipo de Kingwin. Por lo menos se ha llevado ya a uno de los jugadores. Parece que quiere, bueno, empieza a abrir un poco más el mapeado. Les viene bien para intentar quedar lo más separado posible de Virtus Pro para poder enfrentar esa defensa con la mayor cantidad de garantías posible. Pues mira, entre Espero, que se marca la doble, que están entrando rápido a punto, y Furlan, que ya está bien posicionado. Y ojo, porque bueno, no se lo ha llevado de milagro porque las balas van a entrar justo en ese momento. Taz rápido, escuchando que recargaba. Espero que se la devuelve con la triple ya. Lleva una barbaridad de kills, Espero. Muere a manos de Viali, pero rápido Ralen para hacer el refrag 9-5. Y la ventaja para el equipo terrorista, que ya van 9 rondas, son muchas. Y Virtus, que no puede comprar demasiado bien. Pues no, no tiene demasiado dinero como para comprar. Vemos una CZ para Taz, el resto con pistolas. Y es que tienen que gastar todo lo que tengan porque es la última ronda de esta primera mitad. Viali el único que va a poder ir con esa M4A1 silenciada. Uh-huh. Y Kingwin con sí. 4AKs, AWPs, todo tipo de armas. Y porque no les ha dado por comprar también más Tech-9s, porque por poder podían. Sí, prácticamente les daba para comprar Negaves, ¿no? Es un poco troll, pero les daba por dar, les daba. Bueno, no, tampoco a 100%, pero vamos a dejarlo, ¿no? En que tenían dinero de sobra. En este caso, Virtus Pro no. Va a ir un poquitín más tieso, pero ya se han llevado dos players, se han ganado la baja, la kill de Furlan y de Michu. Y pasa que además se ha llevado el AK-47. Muere a manos de Ralen. Van a intentar llevarse alguno más por el camino, en este caso Kingwin, para poder llevarse la ronda un 10-5. Ya sería un resultado más o menos decente. Pero bueno, a ver. Y a ver cómo le sale. Porque 3 para 3. Espero que se haya llevado a Viali. Van entrando para el punto. Snacks consigue una kill. Mouth que consigue matar a Snacks. Y ahora Mouth con otra más de las bajas. Se queda solo Neo. Y Neo, que bueno, está en el punto de B. Está dando toda la vuelta y quiere plantar en el punto de A. Sí, a la que le han visto saltar hacia el punto de bomba. Mouth ha dado la vuelta a su compañero Ralen, que ya estaba en el punto de A cubriendo espalda y a intentar plantar la C4, pero ojo que Neo no está yéndose por la posición por la que se esperan y puede darle un disgusto a Ralen, aunque se va a ir por larga para evitar precisamente esos disgustos. 30 segundos por delante. Ralen, que estaba mirando desde la zona de balcón el punto de B por si estaba todavía por allí el jugador de Virtus Pro. Uh-huh. Y Neo, que ya está en el punto de A, y ojo porque puede dar algún que otro susto. Pues sí, lo ha dado y perfectamente se ha llevado a Mouth. Le queda solo el último, le queda Ralen. Y Ralen, que no creo que esté tampoco por la labor, pues nada. Neo, que se hace la doble y dice, ¿sabes qué? Que resuelvo yo. Ronda para los chicos de Virtus Pro. 9-6. No se les ha escapado tanto al final. Bueno, así sacar solo 6 rondas del lado CT. Yo creo que es un poquito preocupante un mapa como Overpass, pero bueno, tampoco se les ha ido tanto como podía haberse les ido, tal y como había empezado con sí. un Kingwin. La verdad que muy bueno en ataque. Veremos la defensa. Y también un poco el ataque de Virtus, porque la verdad es que no ha estado nada mal esta primera mitad. No, para nada. No ha estado para nada mal. Han conseguido hacer mucho daño.
Y en este caso, para mí, 9 rondas desde este lado de ataque. Si luego en defensa más o menos lo hacen bien, ya tienen medio partido. A ver, tampoco hecho, ¿no? No vamos a pasarnos. Pero van bien encarrilados. Van bien encarrilados. Sí, desde luego. 9 rondas del lado terror es un muy buen resultado. Yo creo que eso no se le escapa a nadie. No me va a mover pass en el que generalmente, aunque no suele estar muy desequilibrado, sí que lo habitual es que te lleves más rondas desde el lado CT que desde el lado terror. Pero claro, ya sobre equipos no hay nada escrito y hay veces que el ataque se les da bien. O sobre momentos, ¿no? En los que se enchufan de golpe y meten rondas donde no les toca. Exactamente. Pues bueno, iremos viendo porque les falta poquito para poder ir haciéndolo. Y tenemos un marcador que, bueno, a mí lo que me acaba de gustar de Kingwin es que ha tenido jugadores con muy buenas entry frags, ¿no? Es decir, ha habido momentos en los que Furlan ha abierto perfectamente para poder seguir con el mapeado en condiciones, ¿no? Ha tenido ciertas jugadas de muchos jugadores suyos que han podido abrir, en este caso, los puntos o defenderlos de una forma muy óptima. Incluso cuando perdían, quitaban muchas armas. A Virtus no les hemos visto. Hemos visto la ronda de la WWP. El resto tenían que ir muy contenidos en dinero. Sí, siempre poniendo contra las cuerdas, ¿no? Que es también Exacto. Un poco lo que buscas contra los DTs. Es lo que siempre hablamos. ¿Quieres sacarle rondas de terror a los DTs? Perfecto. Déjale sin economía, porque si no, complicado. Sí, llega un momento en el que por mucho dinero que ganen, si tú plantas, es decir, por muchas rondas que vayan ganando, si tú plantas y pierdes, pero quitas 4 armas, te sale rentable económicamente. Es decir, económicamente vas mejorando respecto al rival. Pero claro, tienes que después acabar ganando rondas. En este caso, Kingwin lo ha hecho. Ahora a ver qué tal desde el lado antiterrorista. Y Virtus que ha ido perdiendo muchas armas, precisamente. Es lo que les ha causado unas cuantas rondas de pistolas y que finalmente pues Kingwin tuviera esa ventaja en esas rondas, las llevara de forma bastante más cómoda. Y consiguiera, pues eso, anotar las 9 rondas de esa primera mitad, sacar esas 3 de ventaja para ya irse ahora al lado defensor más cómodos y ya con una ventaja que, pues ni tan mal para ellos. Exactamente, no es una ventaja para nada mala. Y son 3 rondas, eso sí, pistolas lo va a poner otra vez en su sitio o puede medio encauzar, ¿no?, ya la partida, porque ahora mismo Kingwin, si Virtus pero no planta, y Kingwin mete la ronda de pistolas, prácticamente se les pone muy, 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 muy bien. Veremos esta ronda de pistolas. 4 chalecos para Kingwin, una P2K para Rallen, el resto con USPs, Furlan con un humo y un defuse. Por parte de Virtus, 3 jugadores con chaleco, Viali con esa P251, una flash, Neo con un humo y 2 flashes. Moviéndose ya rápidamente Virtus por la zona de baños, acercándose al punto de A. Y ojo, porque había 3 jugadores de Kingwin en esa posición. Finalmente se dan la vuelta. No se lo terminaban de querer, dispararon incluso al humo, pero allí no había nadie. Pues sí, a ver cómo lo acaban haciendo, porque tenemos eso, 4 VSPs, de momento ronda lenta, como de costumbre. Ya estamos viendo muchas rondas lentas en el meta actual, incluso en ronda de pistolas, aunque antiguamente me acuerdo que eran muy rush las rondas que se hacían de pipas, y poco a poco se han haciendo como rondas normales. Pero bueno, Snax que no necesita demasiado para volarle la cabeza, espero. 5 para 4, la ventaja para Virtus Pro, que empieza bien esta ronda de pistolas, cuando anteriormente no lo hizo demasiado en el momento. A ver qué tal les acaba saliendo y... Sí, tenemos eso. Un Kingwin contra Virtus que... A ver qué tal sale. Snax con la USP que ha recuperado. A Valla 1 la habéis dejado, la USP va saltando. Otra cabeza más cuando estaba en el humo. De momento la ventaja pasa a ser para el equipo terrorista. El jugador Mouth en este caso que lo va a intentar liar. Pero tiene que arreglarlo bastante. Va a soltar las balas ahora mismo Mouth. Veamos qué tal se le soluciona o no al jugador polaco. Y hay Mouth que consigue matar a Pasha. El 3 para 2, la ventaja... Como digo, para el equipo Terro, tiene que intentar quitar la C4 el equipo CT, pero nada, Taz que no está por la labor, se lleva a uno de los jugadores, el otro se había llevado Viali, y la ronda pasa a ser para Virtus Pro. Pues Virtus Pro anota la ronda de pipas, la primera había sido para Kingwin, la segunda para Virtus, así que está completamente repartida del lado Terro para ambos. Y ahora en Kingwin no tiene demasiado dinero, van a comprar unas pistolas, lo que buenamente puedan, vemos 4-5-7. Una P250, una flash para Michu, una 375 para Espero, por parte de Virtus, 3 UMPs, 2 AK-47 para Taz y para Snax, bastantes humos flashes, incluso alguna incendiaria,
Y de nuevo, ronda lenta, lo típico, ¿no? Una, bueno, es que además, un con overpass. Además, yendo con 4 CZs y tal, que te los puedes esperar en cualquier esquina, sabes que dejarles a ver si nos rushean y luego volvemos, ¿no? Ya nos lo tratamos un poco más por ahí, ¿no? Dices, haz lo que quieras tú. Si quieres rushearme, me quedo muy atrás, no tengo ningún problema. Paramos un momento por parte de Virtus el ataque. Si vienen, que vengan a saco, intentamos matarlos en situación para ellos óptima. Que no han venido, venga, pues poco a poco vamos tomando el mapa, que es lo que están haciendo ahora. Pues sí, moviéndose poco a poco, tomando el control tanto de larga como de baños, como de la zona de corta de A. Y tratando de atacar también el punto de B, donde solamente está Viali. UMP para él. Intentando hacer alguno de los kills para entrar en el punto, por lo menos para hacer alguna. Para sorprender a alguno de los jugadores. Y falta no necesitan. Furlan consigue llevarse el kill de Viali. 4 para 5 ahora mismo. 4, Z75 todavía las que mantienen el equipo de Team King. Ralen con el kill de Snax. Parece pasa por la zona de larga. Se va el primero, se va también al segundo. Ralen que está muy tocado anteriormente a manos de Snax. 3 para 3. C4 acaba de ser plantada. Tira el humo, pasa. Acaba con el primero. Busca el segundo. No acaba con Furlan. Pero está el que lo consigue. Pasa que remata con el kill de Michu. 4K para él. Y ronda que va a ser para Virtus. 9 a 8 en el marcador. Exactamente, tenemos ya la ronda para Virtus Pro, va sacando un poquitín más de margen, 9-8, parece que van a empatarlo y cuando empaten empezamos ya con rondas de armas. Aquí se empezará a ver qué tal les sale y ojo porque el dinero, 2.400, 2.300, les va a dar un poco de margen y a ver cómo les sale, porque ahí lo iremos teniendo. Ronda ahora mismo, en 5 para 5, ventaja de armas para el equipo terrorista. Ojo con la tontería del spray que acaba de poner en los iconitos de los baños, porque solo con eso ya no puedes coger una de las referencias. Bueno, obviamente, si estás acostumbrado, la coges más o menos a ojo. Pero bueno, puede estar curioso. La flash que tiran para comer terreno en la zona de larga, avanzando pasa poco a poco, sacando provecho de esa UMP, dejan muy tocado uno de los jugadores, concretamente a Espero. Si quieres que te viene, pero no acaba muriendo. Rafa Daneo acaba con el primer Snax con el kill de Espero. También Ralen. Lameando larga, mirando corta, suelta un par de balas, no consigue impactar en taza, al menos no demasiado, se queda 52 de vida. Ráfaga de pasa, acaba con Furlan. Para dos, Michu que consigue llevarse el kill de pasa. Después de unos cuantos kills, Taz que mata a Michu. 4 para 1, solamente queda Mouth. Solo queda Mouth completamente solo. Contra los 4 jugadores de Virtus Pro, Viali con esa P250. Intentando llevarse algún kill más, Mouth, pero lo va a tener realmente complicado con ese CZ. Le está esperando más Taz por esa posición. Veremos si está mirando justamente. Le puede aparecer por la espalda. Ojo, porque también puede llevar. Se saca 47 y hacer algo más de daño. Viali, el único jugador de Virtus que va únicamente con pistola. No lleva ningún tipo de rifle. Que es un poco el que va un poco peor. El que va también siendo más agresivo, ¿no? Piqueando esas esquinas. Acercándose hacia esas posiciones para que en caso de que alguien pierda armas sea él. Se encuentra Mouth Ataz, consigue llevarse el kill. Sacando esa CZ, Snax que lleva la flash, pero no, caía del todo bien. Recuperaba el AK-47, el jugador de Kingwin. Mirando por escaleras, por si acaso apareciera por esa posición, pero no va a ser el caso. Dirigiéndose hacia la zona de larga. Intentando llevarse a uno de los kills, pero lo va a tener bastante complicado. Neo que aparece por la espada, se lo va a encontrar, suelta a Rafa. Neo que no falla. Consigue llevarse el kill del último jugador de Kingwin. Pone la igualdad en el marcador. De nuevo se lleva la ronda. Y ahora sí, empezará un partido de nuevo. Un partido a 12 rondas ahora mismo. Entre ellos dos, así con Virtus atacando. Team Kingwin defendiendo. Y ahora sí, ya todos con armas. Incluso AWP para pase. Ahora mismo avanzando bastante agresivos, un poquito agresivos por la zona de baños. Mientras tanto, Virtus, que parece que se lo va a tomar con más calma, sigue en la zona de parque. Y parece ser que sí que. Exactamente, han conseguido el 9-9. Y a lo que vamos ahora con armas. Y la WP que ha tardado mucho menos Pasha en empezar a rescatarla. Sí, desde luego, en ataque. En ataque parece que lo va a utilizar un poquito más. También es que le puede beneficiar. Ahora mismo está. En la zona de larga. Puede ser, efectivamente. En la zona de larga, intentando piquear con el AWP, mirando también la zona de banco por si hubiera alguno de los jugadores. En este caso es Furlan, el que está un poquito mirando esa zona, pero en la esquina en la que anteriormente Pasa había hecho mucho daño. Y van a mantener un poco esa
esa setup, intentando hacer algún kill a Virtus mientras tanto Vial y tirando humos y flashes hacia el punto de venta, intentando mover los apoyos. Bueno, con el kill de Taz, muere a manos de Neo, 4 para 4. Neo que se había quedado muy tocado, pasa con el abogado del PL, flash, pero no lo suficiente. Consigue llevarse el kill de Rallen, que volvía a aparecer por esa posición. Tal vez no esperándose ese AWP, espero detrás del humo, que se está empezando a disipar, le cae a incendiar, se tiene que mover. Acaba de sonar el hit del Molotov, con lo cual saben que está colocado. Y Snacks que se vuelve a acercar poco a poco con la C4 y parece que van a intentar atacar el punto de A de nuevo. ...de vida, pero el resto parece ser que... Bueno, veamos cómo les sale, porque Viale ya se ha llevado a Mouth. Ahora situación de... ¡Oh! Va a ser rápido contra Espero. Muy buena bala con el AWP. Y busca Snacks la última kill, la consigue con tiro en la cabeza. Y la ronda que pasa a ser para el equipo polaco atacante. Sí, por aquí con decir el equipo polaco, la verdad es que no vas a descubrir la rueda, no vas a reinventar la rueda ni hacer nada raro. Y ahora le toca otra eco a Kingwin, ronda que anotaba Virtus con relativa comodidad, relativa porque solamente perdía un arma. Y se ponen ya por delante otra vez y van a intentar seguir así, seguir anotando rondas y distanciarse uh-huh. desde el lado terror, que se les está dando, al menos en este principio, bastante mejor que la defensa. Exactamente, sí, porque en defensa lo estaban haciendo bastante regular, ¿no? No ha sido lo mejor de la historia, pero ahora parece ser que desde el lado terror lo están haciendo mejor. La ráfaga de Viali en la zona de Monstruo. Dejaba a 8 de vida Furlan, que con esa desertiga no conseguía impactar demasiado. Pasa que sí con esa golpeo. Ojo, la posición de Rallen en baño con esta Zeta puede hacer mucho daño. Suelta Dazneo, que acaba con Espero y se lleva la doble. Matado también a Rallen. Se queda muy, muy tocado. Solo 6 de vida. Sí. El jugador del conjunto atacante. 4 para 3 ahora mismo. P250, kill de Michu, matando a Pasa. Busca ojo, segundo, porque se hace la ronda de pistolas. Ojo la C4. Furlan con el kill de Snacks. Solamente queda Viali. Viali con el AK-47. Pero consigue ahora bajar al menos un poco el control de rondas de Virtus, que parece que se estaba yendo un poco de madre. Viali con el AK-47, veamos cómo le sale. Michu que tiene tomada la posición. Y con esto intentar liquidar la ronda del equipo Terro, que se les estaba escapando y además les forzaba a Kingwin otra eco en el caso. Oh, perdón, la siguiente ya con armas, pero les forzaba una economía un poquitín más mala. Ahora si ganan, pues nada, mejor que mejor. Michu se la lleva con el AWP y encima la rescata. Y todo con pistolas, que mejor no puede ser. Pues consigue hacer muchísimo daño, la verdad. Y 5 para 5 ahora mismo, de nuevo para empezar la ronda. Van a volver a tener dinero. La economía de Virtus.pro que se ha visto mermada un poco. Tinkingwin, que ha visto cómo con esas pistolas ha podido volver a anotar. Y lo hacía, lo necesitaba bastante. Porque estaban bastante tocados. WWP ancho para ellos. Tres rifles. De pistolas a WWP, ¿no? De pistolas a WWP. El cambio perfecto. Planteando el ataque como buenamente puedan ahora mismo Virtus. La C4 a la espalda de Neo. De momento controlando desde parque, como está siendo habitual ya estos días, como decía, para evitar posibles abandonas. Espero que se la pega a Taz. Vaya tiro con ese WP. Aún así avanzando Snacks, tomando un poco el control de la zona. A pesar de que ha muerto su compañero. También ojo a Rally, que está metido en esa zona de baños. Mientras no Viali en el punto de B, conseguía llevarse el kill de Michu. 4 para 4. Flash para Snacks. Finalmente cambia el cuchillo. Tiene a su compañero detrás. Pero es para bustear. Sin intentar llevarse a uno de los kills de los jugadores que están en el punto de A. Solamente está Mouth en el punto de B. Y ojo, espero con la WP porque va a darle un disgusto a Pasla. Desde luego, primer kill para él. La flash que iba a caer por esa zona de larga. Snacks que se ha quedado solo en esa posición. WP en este caso en sus manos. Para poder llevarse alguno de los picks, aunque lo tiene complicado porque la posición la tiene bastante cogida. Los jugadores de Kingwin no se van a mover demasiado, no van a avanzar más de la cuenta. Sí, y estamos viendo que en este caso Virtus está costando un poquito más. Además, Kingwin ha tomado posiciones buenas y espero con el AWP se está movilizando en condiciones. Ojo, Viali consigue matar a Mouth y quiere llevarse al resto. Tira el humo, busca la segunda. Viali ahí trabajando muy fuerte para poder matar a los dos jugadores. 2 para 2, le quedan 20 segundos. Tienen que decidir el punto rápidamente. Espero y Furlan, que están muy bien posicionados en el punto de B. Además, están ralentizando con las flashes. Acaba de verlo Furlan. Furlan que dice, ¿por qué he cambiado de arma en ese exacto momento? Porque podría haberlos liquidado. Le quedan 10 segundos. La bala de Snacks se consigue cerrar. Van a poder plantar. Ojo, porque pueden plantar C4. Lo tienen perfectamente. Va tomando la posición Snacks. Snacks que resuelve. Ronda para Virtus Pro. Tremendos los jugadores del equipo terrorista, que de una situación de 2 para 4, que era complicada, llegan y se ponen en victoria y se quedan los dos vivos. Es que no han perdido ni uno. Ronda para Virtus.
Pues una muy buena ronda de Vial y de Snacks. Triple kill para el primero, doble para el segundo. Se quedaban solos contra 5, pero es que les da igual. Consiguieron sacar los kills, se llevan la ronda. Virtus Pro que vuelva a anotar. Y la verdad es que les viene perfecto porque la economía ahora mismo de Kiwi no es la mejor. 2 M4s, el resto con pistolas. Intentar hacer lo que buenamente puedan. El humo que ya ha caído hacia esa zona de monstruos. Soltaban algunas balas atravesando. No conseguían impactar demasiado. Las posiciones ahora mismo sí, muy agresivas por parte de Team Kingwin. Viendo a Furlan con esa M4 en la zona de roca, en la zona de árbol más bien. Y ya espero en baños. En el punto de B sí que están un poco más pasivos. Pero bueno, ya vemos enseguida a Mouth avanzando por aguas, intentando llevarse a alguien por túnel. Aunque Viali es el que está más pasivo en ese caso. Ronda que se le pone un poco mejor ahora a Kingwin, aunque sigue teniendo a Michu con esa P250, que es peligroso en distancias cortas. Sí, desde luego, en cuanto se te acerquen un poco, si estás con P250, 5-7, 12-Z, sí, exacto, pues no vas a echar de menos los rifles, prácticamente. No, más que nada porque una bala en la cabeza y ya está, y luego recuperas el rifle, que para eso se pueden recoger, ¿no? Mod que mata a Viali, entra rápido Taz, Taz consigue la kill, va a tener que hacer otra más por lo menos en el punto para poder liquidar, espero que lo mata. Solo se queda Neo como jugador atacante. Y el resto ya van tomando posiciones. Mouth que se cree que puede venir por ahí. Bueno, que se cree que va tomando la posición por si acaso. Pero nada. Espero que soluciona, que resuelve. Y Neo que acaba mordiendo el polvo. Ronda para Kingwin. 11-11. Y esto está muy apretado, caballero. Esto está muy, 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 muy apretado. Sí, porque no tiene excesivamente dinero Kingwin con el intercambio este de rondas que no les beneficia demasiado. Aunque sigue como Virtus había perdido bastantes armas la ronda que perdió y de las últimas tres dos les ha ganado Kingwin, pues sí que va a poder tener algo más de ventaja. Virtus que está contra las cuerdas bastante. Neo el único que tiene algo más de dinero, 3.500, 3 para Taz, el resto 2.000 y algo, 2.000, incluso 1.000 y algo para Snacks. Me imagino que comprarán algunas pistolas como ya estamos viendo, Desert Eagle para Taz, el resto harán lo propio, se quedarán con esos 2.000. Y en el próximo, cuando cobren otros 1.900, esa es la segunda ronda consecutiva que pierdan, pues podrán comprar un poco más cómodos, tampoco en exceso. Por ejemplo, Snack con 3.300, pues poco va a poder hacer. Pero bueno, Tech9, chaleco, casco, humos, flashes y demás, pues sí que lo podrá sacar para la siguiente ronda. Veremos si consiguen hacer algo daño. En el momento, Snack le han tirado una P250 porque él no está como para hacer muchos gastos. Neo es el que está desembolsando ahora mismo dinero. Y a ver cómo plantean el ataque. Como plantea el ataque Virtus para conseguir romper un poco la defensa de Kingwin de nuevo y seguir anotando. O sea, sí, porque por el contrario, Kingwin ya mata la economía de Virtus. Claro, en el momento en el que Kingwin empieza a tener una economía muy fuerte, lo suficientemente fuerte como para poder mantener a WPs, que en este caso todavía no puede, pero si en esta saca mucho dinero, además Furlan con esa UMP, empiezan a encontrarse con una economía tan alta que mantiene armas muy, 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 muy potentes. Y aunque Virtus tenga ese margen, esa doble WP que comentábamos muchas veces en Dust 2, ¿no? Que en cuanto el lado CT consigue la doble WP y no pierde demasiadas armas, las rondas van cayendo un poco por su propio peso. Y la da a su propio compañero, perdón. Se ha escuchado cómo caía. Va a intentar ahora mismo Snacks, sino es que se va acercando con la P250. Va a intentar la kill. Ojo porque puede cazar con la granada. No lo suficientemente rápido. Espero que se ha marcado un triple. Y además consigue matar al siguiente. Ahora sí, ahora ya la triple kill. Quiere buscar la cuarta. Y parece ser que va a ser Rallen. O no. O no. O a ver quién lo consigue. Porque espero está con esa USP. P250 por parte de Paz, ya saben por dónde está. Suelta las balas y dices, pero venga, hombre, que te he visto, que estás atravesando el humo. Ronda para Kingwin y se ponen por delante otra vez. Virtus que parece ser que está nadando para llegar a la orilla. Y no sé si se nos va a morir ahí al camino. A bueno, medio camino. Van a volver a comprar, así que la ronda anterior tampoco ha sido demasiado. No es una muestra. No puede ser una muestra, no, exacto. Ahora con Akas y una UMP para Snacks, que es el que tiene alguna granada más. Pues veremos a ver lo que hace. La verdad es que mejor equipamiento lo tiene Kingwin. Pero por eso precisamente. Por las granadas, los humos y las incendiarias. Ojo, tal. Pues lo acaba encontrando y se le acaba pegando a Mod. Mod que veía que no había nadie por el tubo. Y dice, bueno, no pasa nada si no hay nadie en esa zona. Si no, no estará. Y sí que estaba. Estaba justo con el pick perfecto para poder cazarle cuando se le veían las patas. Así que la ronda, que le empieza a salir un poquitín mejor a Team King. Ay, perdón, a Virtus.
Y ahora con armas parece que empiezan ya con un poco más de fuerza. Tazia con la segunda. La están liando bastante en el punto de B. Se lo va a encontrar. Ojo, por acá de decir, oye, por ahí hay un lindo gatito, un lindo romulano. Consigue matar a Taz, que ya va con un montón de bajas a su, en su haber. Ya van tres. Y quiere liquidar al último, que es Furlan, que está uno de vida. Que Furlan, por el amor, alma de cántaro, vete de ahí. Pues nada, Viali que lo acaba encontrando porque está por tubo directo. Y ponen el 12-12 los polacos, que no se rinden ni unos ni otros. Madre mía, parece que el, lo que decíamos, no sé si tú te acuerdas del StarCraft que decíamos, el Korean Spirit, ¿no? Que era eso de que hasta que no habían perdido, hasta que no habían perdido el último, no se rendían para nada. Y aquí pasa un poco lo mismo, ¿no? Que no se rinden por ningún motivo. La partida justa hasta el final. Sí, el no se dan, espíritu, más que rendirse, no se dan por vencido. Porque rendirse aquí uno no se puede rendir, claro. Bueno, pues mira, seguimos con ese 12-12. Mientras tanto, primeros intercambios, ya han caído dos de los jugadores. Va a intentar buscar alguno más. Snacks con la kill sobre Furlan. Mientras tanto, todo va siendo un poco más. Ahí, mira. Pues mira, Michu que entra rápido por Viali. Y así lo ponen ya en 3 para 3. Las kills que se van sucediendo todavía no han entrado a ningún punto. Han sido las preliminares, por decirlo así. Y el intercambio ha sido al final 2 muertos por cada lado. Ventaja para absolutamente nadie. Quizás sí un poquito porque Virtus Pro tiene a todos los jugadores bastante tocados. Veremos a ver si consiguen hacer algo en estas rondas y consiguen llevársela a Virtus. Uh-huh. Porque puede ser la estocada que necesite Kingwin para darle de nuevo la vuelta a esto. Claro, ahora la economía. Si van a Virtus también le fuerza una eco. Es que ninguno está bien. Sí, ninguno está en su mejor momento económico, ni mucho menos. Están al borde de la recesión ambos. O uno de los dos, casi seguro. Y a ver, espero que esté en buena posición. Consigue matar a una, quiere llevarse a segundo. Ya no puede con Snacks, Michu. Perdón, Moth con la kill de Snacks. Y se queda solo Neo. Neo y encima 15 de vida. Tira el Molotov. Por lo menos quiere apartar de primeras a Moth. Y lo va a intentar cazar, acaba de verle un poco el hombro. Resuelve ahora mismo Moth. A Virtus que se le empieza a complicar un poco, porque va a tener que estar económicamente apretado. Va a poder comprar, pero muy justo en algunos jugadores. El resto directamente, por ejemplo, Snacks va a ir a Tech9, me imagino. No va a llevar demasiado. Y mira, Deagle. Y por parte de Team Kingwin, que sí compran un poco mejor. Pero vemos una UMP por ahí. No acaban tampoco de estar en sus mejores momentos. Si consigue ganar esta Virtus, estamos con lo de siempre. Como que están perdiendo muchos jugadores, aunque ganen, la economía les duele a ambos equipos. Menos a Virtus, que por lo menos aunque pierda puede medio comprar. Sí, pero medio comprar con pistola, porque... Oh, pues mira, rápido Taz con una. Quiere buscar otra. Snacks posicionado desde conector. Miraba que no hubiera nadie por arriba. Se ha comido la piña prácticamente de lleno. Lo ha dejado a 70. Y recupera WP. Pues mira, yo creo que mejor negocio no podía hacer. Lo acaba de ver, ojo, porque le ve la cabeza. Se la acaba pegando a Rallen. Muy bien posicionado Snacks, qué buena. Esa para poder volarle la cabeza. Y ahora sí, con dos hombres de más. En este caso Virtus Pro, que si buscan el 13-13. Esto ya es que se está siendo un tuya mía en toda regla. Está siendo un tuya mía en toda regla, 100%. 100%. Furlan que se va para adentro. Me imagino se quiere poner a defender desde arriba. Y a ver cómo le sale. Moth mientras está en pit. Espero con la kill de Neo. Y se van posicionando. Realmente se están posicionando para B. C4, todos se están posicionando para B. Moth que lo va a intentar. Se queda 74 de vida. Pero por lo menos intenta liquidar a los jugadores que entran. Ahí se lleva Taz. Los dos jugadores en agua. Lo va a intentar Furlan. Y por lo menos ahuyenta al rival. Y pasa posicionándose ya por punto. Ambos haciendo lo propio. Furlan ya con la doble. Furlan que está que se sale. Moth que consigue cerrar sobre el último. 14-12. Estocada. Esto acaba de ser una estocada. Pues sí, porque ahora mismo Virtus no tiene mucho dinero. Decías que podrían comprar, pero es eso. Tienen para unas pistolas y poco más. Mientras que Team Kingwin sí que puede comprar con comodidad. Y con esta seta, viendo cómo han defendido, pues prácticamente ya deberían poder cerrar el mapa. Pero claro, lo que tú decías antes del Korean Spirit, Virtus no lo va a dejar pasar aquí tan rápidamente por nada del mundo, vaya. No creo que se vayan a dejar ganar, ni mucho menos. Además, han pedido pausa para poder ver qué hacen. Van a tener que... Bueno, no creo que quieran ir a por el 15-15. Me imagino que comprarán, pero a ver qué hacen con esa compra, ¿no? ¿Hacia dónde quieren tirar? Porque si... El tema es que tal y como está después de haber perdido dos, si esta la hacen de eco, para la siguiente compran. Y realmente no están tan lejos como para poder forzar un empate. Así que la cosa está tensa, porque...
puedes intentar ir a ganar esta y te la juegas mucho, o puedes ir a por la 15, que no es para nada algo descabellado. Y parece ser que van para allá, ¿eh? Sí, van para allá. No es descabellado porque, a ver, si tú vas 14-7, pues te la juegas ya porque vienes ya con la inercia. Pero bueno, 14-12, ganas, te plantas en un... perdón, 15-12, haces un 15-13. Si le has quitado muchas armas en esta, puede ser que hasta le esfuerces una eco y lo tienes ahí. Pues no, lo van intentando. Te arriesgas, pero vaya. Pero no es tan risky como cuando tienes tantas que ya sabes que alguna que acabará cayendo. Ya tienes medio partido perdido. Lo van intentando, tal que consigue matar a Rallen. Van a intentar, como digo, quitar el máximo de armas posible. Mira, por larga, tiene el humo tirado. Viali que se va posicionando por baño. Es un jugador muy, 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 muy tocado. Va a querer matarlo. Bueno, no va a querer, no. Se lo ha llevado con la Glock. Que eso, mira, que mata poco. Pero claro, tan poquita vida. Espero con la kill sobre Tav. Han quitado dos armas. Quiere buscar la tercera. Pero nada, Moz que resuelve. Y la ronda para Kingwin. 15-12. Y a lo que vengo. Compras ahora. Tú imagínate que ahora lo consiguen. Plantan el 15-13. Y porque realmente Kingwin más o menos va a poder comprar. Pero fíjate, un jugador con 800, otro con 1500. 2500 tampoco les va a dar para tanto. Es decir, que no se les plantea una ronda mala a Virtus, pero en el caso de que gane. No, en el caso de ganar... Si pierde ya, apaga y vámonos, ¿no? Si pierden ya no tienen ninguna más. Porque ya sí, se acabó. Pero en caso de ganar, sí que lo único que tendría algo de dinero es espero. Y desde luego no estarían en una posición del todo mala. Prácticamente anotarían la 14 relativamente fácil. Y la 15 sí que volverían a lucharla, ¿no? Pero de momento Taz que ya empieza bien. Exacto, ya empieza con la primera baja. Empiezan a caer los humos para que desde baños no puedan defender demasiado bien. Va a intentar mirar a ver si acaba asomando. Taz con la doble, Taz que ya lleva dos. Consigue dos kills rápidas. Una y después la otra. El jugador de Virtus Pro. Y están en 5 para 3. Hemos visto ya varias rondas en las que Kingwin le daba la vuelta. Incluso están en 5 para 3. No tenía ningún problema en defensa. Pero no sé hasta qué punto Virtus Pro va a caer en la misma por prácticamente tercera vez consecutiva. Uno va asomando, va soltando las balas. Muere de manos de Pasha. Tenemos ese 5 para 2. Va a intentarlo ahora mismo el equipo de Virtus Pro sobre el punto de A. No hay más fakes. La bomba la tienen allá. 53 segundos. La bala de Snax que acierta perfectamente. Y se queda solo Michu. Michu y su M4, que prácticamente, caballero, sálvala, porque a 4 los vas a poder matar. Mejor irse para atrás, salvar el arma que tiene y ya pelear en la próxima ronda, que como decíamos, es una ronda mucho más apretada económicamente y no van a poder hacer demasiado. Así que, o no van a poder hacer demasiado, o por gracias a esa arma, que no la va a salvar, podrían haber comprado mejor. Veamos, porque solo ha habido una muerte, es decir, de lo que estábamos hablando a lo que hay, no hay mucha diferencia. Fíjate, 4.300, 2.700 están mal de dinero, muy mal. Sí, era espero, lo único que iba a tener más dinero. Uh-huh. Y al final el que la ha tenido, ¿no? El que ha podido tirar algunas 5-7, algunas 250, perdón, CZ para él. Y ya está, y intentar conseguir algunas armas, pero prácticamente la ronda número 14 que no debería tardar en subir para Virtus. Ojo, porque pueden forzar el overtime, pero claro, en la siguiente ya sí que van a tener dinero y va a ser una ronda bastante más reñida que esta. Exacto, exacto. Pues bueno, la siguiente será la reñida. Esta, por el momento, va a ser un poquitín más de impasse. Y ahora veamos cuántas armas quitan, porque eso también va a ser un punto a favor para saber cuántas granadas van a poder llevar para la siguiente ronda. Porque mientras más armas estén retirando, después en la siguiente ronda, en tema de granadas, poder comprar pueden, pero para el resto ya veremos. Taz con la doble. Rollen que ha conseguido matar a Viali. Estamos ahora mismo en 4 para 3. 4 para 2 porque Snax se lleva otra más de las bajas. Y solo quedan Michu y Mouth. No queda demasiado. Pasa que entra rápido. Consigue uno de los tiros. Disparo en la cabeza. Solo queda Michu. Michu contra el mundo con una P250. Y acaba siendo liquidado por Neo. Y pone la ronda favorable para el equipo de Virtus Pro. 15-14. Nos vamos para lo que podría ser la última ronda. O la última ronda del tiempo reglamentario. Ronda número 15 de la primera mitad. AWP para Espero, 2 M4A4 para Michu y para Furlan. Uh-huh. M4A1 silenciada para Mouth y para Rallen. Por parte de Virtus Pro, WP para Snax y para Pasha. 3 AK47 para Vialita Cineo. Humos, granadas, pistolas, CZs, Tech9s. De todo para el conjunto atacante. Desde luego tiene la ventaja armamentística, aunque tampoco demasiado, porque al fin y al cabo lo que más van a utilizar van a ser esas armas principales. Exactamente, exactamente. Pero ojo a la falta de humos. Sí, ese es uno de los problemas, ¿no? Con falta de humos no pueden tirarlo, no pueden frenar esos rushes bien con ese humo flash, ¿no? Que puede frenar rápidamente una entrada y puedes hacer los callouts para que vengan a tus compañeros a ayudarte. En cambio, Virtus Pro, bueno, todavía tiene tres fuegos.
tiene tres humos y tiene varias flashes para poder ir tirando y poder hacer una entrada bastante más elaborada. Eso sí, ronda muy lenta por parte de Virtus, porque no se la juega ni un pelo. No, no, ni muchísimo menos. En la ronda en la que te estás jugando, poder luchar por el mapa o no. Pasito a pasito, lo estás haciendo. Exactamente. Cualquier cosa que puedas hacer para asegurarte más daño, pues mejor. Y sabiendo que pueden ir cortos de granada, esperar el máximo tiempo posible siempre es una opción. Exacto, exactamente, exactamente. Pues bueno, se van posicionando ya. Te hace entrando por corta, por baños. Y van llegando los apoyos, lo que ya íbamos diciendo, ¿no? Que en ese momento, ahora es cuando necesitan ese humo, esa flash para poder liquidar, pero solo les queda una flash, no tienen nada más. Taz que va a estar posicionándose, ojo, pero va a entrar rápidamente, consigue matar a Espero. Uno que ya acaba cayendo, va a poder ir a por el resto mientras van entrando por corta, el que está por larga. Kerralen justo está por detrás del humo. Y ahora se va a quedar una posición un poquitín más vendida. Viali que va a intentarlo por esa zona, mata a Michu, aunque había caído previamente Taz. Buscan más de las bajas y las consiguen, es Viali también. Y bueno, y Neo que va con la CZ, yo creo que se le va a tirar a la yugular. Están en 4 para 1. Y esto huele a overtime. Primero overtime, caballero. Primero overtime, que nos vamos ya para la ronda número 31. Pues iba a ser el primer overtime de lo que ya hemos retransmitido de Pro League. Porque Virtus ha conseguido anotar el 15-15. Y les va a tocar empezar esta primera mitad atacando como han ido hasta ahora. Veremos si siguen con esa tendencia y consiguen anotar unas cuantas rondas para luego favorecerse la defensa, o si es Kingwin el que consigue finalmente terminar de cerrar el partido, porque parecía que lo podían lograr, pero Virtus no se ha milanado ni mucho menos. Exactamente, no nos ha tirado para atrás, eso creo que tenía muy difícil, que tenían que hacerlo, bueno, era complicado lo que tenían que hacer, pero lo han conseguido 100%, es decir, lo que te comentaba, ¿no? El hecho de que no lo tenían mal en el caso de que vendieran esa ronda número 15, y les ha salido exactamente como lo tenían planeado, porque tenía dos rondas realmente Kingwin, la primera en la que compran, en el 15-12, y luego la del 15-14. Tenían dos rondas para poder ganar, y Virtus Pro ahí ha dominado en las dos que necesitaba, que eran 100% esenciales. Un poco cuando sí, ha apretado, ¿no? Un poco cuando estaba el tema apretado, parece como que Virtus Pro ha tirado de galones. Virtus es de esos equipos, ¿no? Que cuando lo necesitan, pues siempre dan un extra, ¿no? Y bueno, en este caso les ha sido suficiente como para irse al overtime. 15-15 después de tenerlo complicado en las dos últimas rondas, sobre todo en esa última, en la que ya tenían armas sus rivales, pudieron prevalecer. Y por eso estamos aquí esperando que empiece el overtime. Sí, que no empezará dentro de nada. Ya sabéis que vamos a tener 6 rondas extra, van a ser 3 de un lado, 3 del otro. Y durante esas 3 rondas van a tener, al inicio de esas primeras 3 rondas, van a tener $10,000. Para las segundas 3 igual. Y van a tener eso, 3 rondas con 10,000. El resto de la economía no se toca absolutamente nada. Y a ver quién gana en estos dos overtimes. Por cierto, en estos dos tiempos del overtime. Por cierto, recordad que en el caso de que pierdan 2, la tercera prácticamente es eco. Más en el lado CT que en el lado Terro. Va a ser curioso ver cuántas AWPs compran, etcétera, porque eso puede afectar negativamente a la tercera ronda en el caso de que pierdan. Sí, yo creo que ese va a ser, en el caso de los terroristas, por lo menos, lo que desemboque en poder comprar mejor o peor la tercera ronda en caso de perder las dos anteriores. Los CT si compran AWPs es ya, uff. De CT sí, de CT es dos AWPs y perder dos rondas es, bueno, es medio partido. O por lo menos pues sí, la primera mitad. Porque si te aseguras las tres rondas de una mitad, pues lo tienes bastante, bastante más fácil, ¿no? Claro, claro, lo llevas muy de cara. Una puede ser que caiga desde el otro lado. Aunque bueno, ya hemos visto muchos overtimes con muchas cosas muy raras, como que de ganar tres rondas y luego remontar tres rondas, luego ver un 2-1 y volver a remontarlo, un 2-1 del revés a como había sido previamente y luego vuelven a conseguir una cosa como... Bueno, no quiero estar aquí 65 rondas, pero hay veces que ocurre. A veces que ocurre, porque te ves cosas extrañas, ¿no? Como dices, ¿por qué está ocurriendo esto? Pero claro, son rondas de armas, todas una detrás de la otra, no hay tanta eco. Es extraño ver ecos en las terceras, porque 3-0 quiere decir que ya es muy apabullante de golpe. Y Virtus Pro, que ha remontado, viene con un extra de, creo yo, de motivación. Sí, siempre después de llegar al overtime, el equipo que iba perdiendo, que consigue volver a ponerse en el partido, meterse con un 15-15, va con ese extra de motivación que al final pues suele acabar beneficiando, es una barbaridad, veremos si es el caso. Exactamente, exactamente, es el momento en el que bueno, uno va un poco más por encima. Pues bueno, tenemos replay de la jugada y tenemos los stats de Taz, que se ha hecho un 21-20,
73,6 de daño por ronda, 11 kills con AK-47, 6 con M4A1. Y el headshot que no estaba mal tampoco. No es bad por parte del polaco. Aunque bueno, un 20-21 tampoco es que sea, o 21-20. El parcial es de... He estado ahí, he cumplido mi función. Más o menos, he cumplido mi función. He matado más o menos lo mismo que el rival. Hombre, no está mal. No, bueno, siempre más ir en positivo. Estándar. Claro, ir en positivo, ir en neutro, es decir, que estás ahí en cero, ¿no? Aproximadamente. Está bien, es decir, quiere decir que has estado haciendo, no es como Simple, ¿no? Que siempre lo vemos por ahí volando. Simple va volando, Nico a ver qué tal ahora con FaZe. Es que tengo ganas de verlo, de todo eso. Tengo muchas ganas de verlo, porque ahora se han planteado tantas incógnitas una detrás de la otra, que en cuanto empecemos a revelar, bueno, empecemos a revelar, no, ellos empiezan a revelar el juego que van haciendo mientras estamos viendo eso, va a ser precioso, cuanto menos va a ser precioso. Sí, cuando vayan preparando las cosas, vayamos viendo torneos, los clasificatorios, incluso al próximo Major. Uh-huh. Es que pues... ver a Nico en Face, es que puede ser... Oh, es que ya hay muy buenos jugadores ahí dentro. Es que hay muy buenos jugadores ahí dentro. Puede ser un buen movimiento, desde luego. Es que Nico es una bestia, da igual donde esté. Nico es una bestia, pero es que luego Reyne es otra, Kyo es otra. Y Carrigan, estamos en tres cuartos de lo mismo. Es que puede dar mucho miedo ese equipo, puede dar mucho miedo. Pues bueno, ya vamos empezando. Y van a tener un poco de todo en esta. No se han jugado tampoco, no se han jugado demasiado. Bueno, no se lo han jugado demasiado. Una WP para cada uno. Tampoco van a arriesgarse en exceso por lo que pudiera pasar. Uh-huh. Intentarán plantear una defensa. De hecho, vemos que incluso Mouth y Espero no han comprado casco. Porque tampoco es especialmente importante. 350 extras que salvas. Y bueno, que puedes acordarte de ellos en la siguiente ronda. Fíjate, en la línea que está marcando Virtus, los jugadores terroristas, planteando una línea bastante interesante, poniendo todas las posiciones, incluso un poquito más agresivos que los jugadores de Kingwin, que en esta ocasión han decidido plantear una defensa un poquito más atrasada. El único Furlan, que sí que está un poco más adelantado en baños, y que es el que puede dar alguna sorpresa. De todas formas, la C4 que la tienen relativamente orientada hacia el punto de B, pero con bastante calma para ir a cualquiera de los dos sitios en cuanto la rotación lo requiere. Sí, porque esa zona siempre te puede llevar de un lado para el otro muy deprisa. Y es muy importante el control por parte de ambos equipos. Es decir, el hecho de que no puedan entrar de gratis para un lado o para el otro, siempre te da un poco de margen, ¿no? El que controla esa zona puede hacer unas rotaciones tremendamente rápidas. Pero bueno, Connector sabemos que es una posición muy bonita. Me parece que es muy bonita de defender, tiene lo suyo. Va a llegar al mismo Furran con una de las bajas. Consigue matar en agua de corta a uno de los jugadores. Va a intentar entrar Snack, si lo consigue, mata a Michu. Va a buscar el segundo, la segunda kill también la consigue. Más que nada porque está totalmente cegado, 2-2. Espero que tenga una posición privilegiada. Va mirando por un lado para el otro, se ve nervioso, mira para atrás. Oye, compañero, no hace falta que vayas tan deprisa. Espero que te veo, que lo sabemos. Senoscop, que acaba de marcarse la segunda. Espero, amor mío, cómo te quiero. Vaya dos tortazos que acaba de marcarse. Espero, uno detrás del otro. Esa WP mágica que acaba de sacarse de debajo del brazo. Tremendo cómo acaba de jugar. Y Kingwin que dice, venga va, que la primera es nuestra. Vaya barbaridad de el noscope. Es que es el noscope ese, por Dios. Es que me ha dejado hasta mudo. Me ha dejado mudo. Es complicado que una jugada de counter te deje mudo, ¿eh? Y más alguien como yo que hablo por los codos. Ronda para Kingwin, Virtus Pro que vuelve a comprar. Y ya van un poco justos en cuanto a economía. Las siguientes sí que las van a pasar bastante mal si pierden. Pero bueno, ronda número 2 de esta primera mitad del overtime, que ya está en marcha y que Virtus Pro intentará lanzarla. Bueno, no empieza demasiado bien. Parece ser que ahora Kingwin está empezando con más fuerza y se ha llevado ya la primera ronda. Además, fíjate, espero se ha comprado hasta el casco. Que no lo llevaba y se lo ha comprado, bro. Y dice, ¿sabes qué? Es que ahora voy de rico, ¿sabes? Me lo compro, no pasa nada. Se lo merece. Se lo merece 100%, ¿eh? Pues nada, Neo que va a llegar, va a ir a por el primero. Y ahí que se va quedando, Rolen, que va a hacer de las suyas. Y a ver cómo les acaba saliendo, ya decimos, 16-15. Y vas a decir, ¿cómo crees que les va a salir esta Virtus Pro? Hombre, teniendo en cuenta las posiciones de los jugadores de Team Kingwin, que están todos los jugadores de Virtus por larga,
algo sí que pueden realizar. Están entrando rápidamente la C4 que la lleva ahora mismo a la espalda Neo, entrando rápidamente al punto de Mouth intentando hacer la rotación. Kaz le están disparando por la espalda, pero no se mueve ni un poco. Se queda 40 de vida, finalmente el kill que se lo lleva, espero. 5 para 3, intentando hacer el retake. Y estamos... Y ojo, pues Mouth que nada, que va saliendo con una con otra. Raren que se la pega. Y Pasha que lo va a intentar defender, pero es que están 4 jugadores. Esto lo tiene muy difícil. Le van a tirar el humo, lo van a defender y arreando. Si es que lo tiene muy difícil. Pasha corre, salva la WP si Furlan quiere. Le ha costado. Le ha costado, pero no quiere. No quiere. Uf, y fíjate en el dinero. 2 jugadores sin casi nada. Así que tanto Viali como Taz como Snacks van a poder comprar AK-47. Pero el resto los vemos con 2 Tech Knights, tanto Pasha como Neo. Y la ronda número 18 que puede subir al marcador de Kimmy, como tú bien decías. Virtus nadando para quedarse, o para poder quedarse en la orilla. Claro, para ahogarse, ¿no? Se está atragantando con los primeros momentos de arena, ¿no? Como que está ya al límite, pero se ha desmayado cuando justo estaba llegando a la arena. Pues nada, le toca ronda con menos objetos arrojadizos. En este caso es que ya han tenido todavía. Pero ya van gastando lo suyo. Ojo, porque Furran la está liando un poco más y se lo lleva. Le ha faltado un poquitín más a la izquierda y lo habría liquidado. Sí, pero bueno, tampoco lo sabes, ¿no? Entonces disparas donde buenamente puedes. No, eso es como todo, ¿no? Muchas veces disparas a un humo, sale bien, perfecto. Hay veces que disparas, sale mal y dices, sí, sí, después le echo 45. Y yo pensaba que ahí no había nadie. Oh, Viali rápido con la entry. Se lleva a Michu, que tenía muy bien tirada la línea, pero no ha tenido tanto reflejo. Y la ronda que empieza a ser un poquitín mejor para el equipo atacante. Pero veremos si consiguen entrar. Porque están en 5 para 4, sí, pero todavía tienen 2 Tech Nine. Que sí que es verdad que son buenas, pero a priori no deberían de ser tan letales. Y Rallying que está yendo a apoyar al punto de ahí, que parece que era donde iban a atacar. Aunque ya se dan la vuelta. Si van ahora mismo a rápidos, que solamente está espero, pueden tener una buena oportunidad. Pero tienen 30 ahora... segundos y tal y como se están orientando el ataque. Pues ojo, porque podría haber hecho mucho daño. Pasa, está 53. Van empezando ya para el punto de B. Empezaron a tirar algunas granadas, algunos objetos arrojadizos. Mouth que va por el primero, lo consigue. Quiere buscar el segundo, también lo consigue. Además, Rallen se ha sacado también una de las bajas, la otra Furlan. Y Rallen que resuelve. Y Kingwin que acaba de decir, sí, compatriotas, podéis haber ganado Majors y nosotros no, no importa. Esto lo vamos a llevar. Este mapa es nuestro. 15-18 en el marcador. Kingwin le tocará atacar en esta mitad. Defender a Virtus, lo que ha perdido todas las rondas del lado de ataque. Se van a quedar con un 18-15. Exacto. Y bien, atragantándose la orilla, quedándose a las puertas de llevarse este overpass. Porque básicamente Kingwin en ataque lo hizo bastante bien. Aunque veremos cómo defiende ahora Virtus. Veremos cómo defiende ahora Virtus porque, bueno, están ahí, ¿no? Están ahí. Digamos que Kingwin, perdón. Se ha hecho 3 rondas muy bien en ataque. Después, aparte, había jugado mejor en defensa que en ataque cuando estaban en el AOCT en la ronda de tiempo reglamentario, las rondas de las primeras 15. Y ahora a ver cómo resuelven en cuanto estén en overtime, pero estén realmente en las rondas que tocan, ¿no? Veremos cómo les acaba saliendo. Yo tengo ganas de ver aquí este derbi polaco cómo se acaba cerrando en overpass. Y luego nos vamos a ir para Cobblestone, que Cobblestone... A no ser que Kingwin lo tenga muy, 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 muy. Infinitos muis. Pongan tantos como ustedes quieran en esta línea de muis. Preparado. Cobblestone lo juega muy bien. Virtus Pro, así que es difícil batirlos en casa. Sí, la verdad es que a priori es el mapa. El mapa debería ser para Virtus. Si este no acaba siendo para ellos, que lo tienen realmente complicado. Que puede ser, ¿eh? Que puede llegar a ganarlo. Que esto aquí nadie. No, en el counter no hay nada escrito. Si lo ha conseguido un equipo, el otro puede hacer exactamente lo mismo. Sí que lo tienen algo complicado, tal y como están las cosas. Tienen que contar las 3 de forma consecutiva y se la juegan mucho. Saben que perder una ronda es perder el mapa. Así que doble WP, 3 M4 y a intentarlo de la forma más dura posible para el equipo de King. A ver cómo lo acaban haciendo, porque lo que venimos, 2 AWPs en defensa pueden venir muy bien. Pero también se la juega... Bueno, es que claro, ellos ya no se la pueden jugar más. Es decir, perder es perder. Económicamente no importa lo que te gastes. Bueno, si pierdes muchos jugadores sí, pero es lo único. Claro, pero bueno, pero lo que les importa es ganar. Es decir, aquí lo que tienes que hacer es... No puedes dejarte nada en el tintero. Porque luego te lo quedas ahí en el tintero y has perdido la partida.
Como por ejemplo ahora el tema, ¿no? Dices, no, pues no compro casco o tal. Dices, sí, sí, como saque la Glock y te mate, ahora ya no hay vuelta atrás. Pasa que se ha llevado ya el primero, consigue la una de las bajas. La first blood de la ronda. Y veremos qué tal lo acaba haciendo Kingwin, que por el momento ve cómo se empiezan a truncar un poco las esperanzas de ganar esta ronda debido a que han perdido al primer jugador. Eso no quiere decir que vayan a perder, ni muchísimo menos. Pero el hecho de hacer la primera frag, pues bueno, te da... Tendríamos que ver un gráfico, ¿no? Con los detalles, con la cantidad de... El porcentaje de victoria después de que hayas hecho la primera frag. Porque, en mi opinión, tiene que ser bastante alto. Sí, generalmente suele ser muy, muy alto. Y parece que no, pero a veces no le damos tanta importancia como la que las estadísticas dicen que tiene. Sí, sí, sí. Pues mira, va entrando rápido. Raren que se la come. Pasa que le ha pegado el tiro. Furlan con la suya. Mouth y Furlan que sacan dos kills. Y bueno, a ver por qué se quedan en 3-2. Ahora, a ver cómo les acaba saliendo. Porque tienen que hacer el retake ahora mismo con dos jugadores. Y es verdad, dos jugadores muy tocados. Pero siguen disparando y de tiro en la cabeza puede ser letal. Y Furlan que se posiciona. Se lleva ya el primero. Solo queda uno. Viali que lo acaba de liquidar, ya saben por dónde viene, le van a cazar por la espalda, ojo porque la puede liar bastante. Chicos, a ver cómo le acaba saliendo y espero que se lleve a Viali ronda para el equipo terrorista. Y pasa a ser para Kingwin, gana este partido, este primer mapa y nos iremos ya para el segundo, nos vamos para Cobblestone. Pues el primer mapa que acaba cayendo para Kingwin, 19-15. El mapa les ha salido muy bien, la verdad, desde esa primera mitad. ¿Sí? En el lado de ataque, que habían conseguido 9 rondas, había hecho exactamente lo mismo Virtus, pero en defensa se había ido a un overtime. Y después de que Virtus le diera la vuelta, que parecía que iba con el momentum, que era lo que comentábamos, ¿no? Que los equipos cuando llegan con el momentum al overtime suelen tener una ligera ventaja, aunque sea simplemente de motivación, pero no. Nada más lejos de la realidad. Kingwin anota las 3 rondas consecutivas de la primera mitad, manteniéndose en ese lado defensor y luego en ataque la primera ronda para ellos, con lo cual adiós al resto del mapa. 4-0 y arreando, ¿no? Ha sido perfecto como ha jugado Kingwin. Quizás que tenían una ligera ventaja como estaban jugando, se han dormido un poquito porque se han confiado y en cuanto la han visto justo han dicho, ¿sabes qué? Que vamos a tirar para adelante. Estamos viendo creo que el final de la ronda, lo que nos hemos perdido justo en ese momento, y ahí espero que está muy rápido desde Baños. Y ha liquidado perfectamente al equipo, bueno, al último jugador del equipo antiterrorista. Y con esto Kingwin consigue poner 1-0 en el marcador. Primer mapa para ellos. Y ya sabéis que esto va por mapas dentro del clasificatorio. Así que esto no es realmente que ellos se disputen y empaten, no, sino que cada mapa cuenta como una victoria para cada uno, para cada equipo, si lo consiguen. Para que lo consiga, vamos. Y el que mantenga más victorias a final de temporada acaba llevándose... Bueno, llevándose no. Se acaba yendo a las finales. O a las finales, o bueno, o se va para abajo, o se va para la calle, que también está. Esa opción también existe. No todo podía ser bueno, es una competición, no todo el mundo puede ganar. Por supuesto. Y veremos en ese segundo mapa, en ese Cobblestone, que yo creo que veremos un partido un poco más desequilibrado, a priori debería serlo, a favor de Virtus Pro. Sí, aunque estamos en online, al oro. Es que eso siempre hay que tenerlo en cuenta. Es Cobblestone, pero están en online, eso es como... ¿Te recuerdas el 16-8 de ayer a Navi? Sí, pero es que ¿sabes cuál es el problema? Que ayer es lo que te dije, era lo de la tostada y el gato. ¿Te acuerdas lo que te comenté ayer de la tostada y el gato? Sí. Pues claro, ahora estamos en online y es un partido que a priori lo pueden ganar. Y que además es un mapa que es bueno para ellos. Estamos juntando demasiadas cosas buenas para Virtus. Y esto es como lo de... vas poniendo negativos, ¿no? Si es negativo y negativo, puede estar. Pero si pones... ya se complica. Se complica mucho. Veremos. Se complica mucho. De todas formas. ¿Cómo poner un detalle matemático y luego aparte lo de la ida de olla del gato y la tostada y que al final te salga algo para describir a Virtus Pro? Esto es muy chungo, ¿eh? Esto es una teoría pseudofilosófica, yo creo que... Vamos a dejarlo. Sí, porque se te empieza a ir con... No, claro. Me voy con la filosofía virtusiana. No sé si sería así. A tope con la filosofía. Claro. Bueno, eso es buena, es bonita. A mí me gusta, personalmente. Bueno, vamos a dejarlo. Nos vamos por las ramas, si no puede ser. Siguiente mapa. Nos vamos para Cobblestone. Sí, a priori mejor mapa para Virtus. Pero siempre hablamos de lo mismo. De que Virtus, cuando parece que parte de favorito, peor juega. Peor juega, sí, ya. No lo ha hecho mil veces. O al menos es cuando peor lo pasa. Sí, aunque gane, quizá se le escapa un poquito y acaba yendo como más justo, ¿no? Como que acaba ganando, pero muy apretado. No sé, veremos en esto. Y luego otra cosa. Estamos a un partido. A uno. A uno del MVG2. A uno, no, a uno del MVG2, no. A uno
del salseo padre y que, ojo, porque puede haber tweets también después bonitos. Ahora viene la cosa, se van a cuidar de decir, vamos a actuar con talante. Como decía un presidente español antiguo, bueno, ya de hace un tiempecito, que decía, vamos a actuar con talante. ¿Tú crees que van a actuar con talante o va a haber piques después de decir, oye, se hemos ganado? Yo, sinceramente, creo que no. Que no va a haber ningún tipo de... Twitch, eso se los dejamos a Simpo. Dejamos a Simpo y a Pasha, ¿no? Que tengan sus piques personales por Twitter y luego ya van jugando. Y además, ojo, que Simpo le dio unas buenas tortas a Pasha, ¿eh? Hay que admitir que el duelo personal se lo llevó Simpo ayer. En general, Simpo es que se las pega a todo el mundo. Sí, pero claro, yo creo que estaba más vocalizado con Pasha. Lo tenía marcado como enemigo, ya directamente iba más deprisa. Pero sí, en ese sentido sí, chicos. Vimos un partido muy bonito ayer. Hay que admitir que fue un partido muy, muy, muy majo. Y en este caso tenemos el G2 contra Envy, que tiene, ya quizás no tanto en jugadores, que esto lo decíamos un poco más en broma, ¿no? El tema de que sea algún tuit, alguna cosa. Más bien yo iría a por ese morbo, ¿no? Que puede tener este partido como... ¿Qué hubo de problem, no? Yo creo que podríamos irnos por ahí. Porque como gane Envy, arde París, ¿eh? Bueno, es que si gana Envy, yo creo que se cae medio continente abajo. Yo creo que sí, porque sería tremendo. Al loro. Ahora viene la cosa. ¿Está ya confirmado Scream en el roster? Pues no lo tengo yo muy claro. Me imagino que lo habrán... Me imagino que sí. Pero claro, es que estaba inscrito el otro jugador. Entonces, como que lo han metido hoy... Bueno, pues ten en cuenta que también puede... Que estuvo como stand-in. Así que no te sería tampoco nada extraño que siguiera jugando y todavía no se anunciara nada... Nada especialmente oficial. Uh-huh. Simplemente como stand-in en este partido y se acabó. Bueno, ya veremos cómo sale... Pero sí, a priori eso. Tenemos en Envy a Scream, tenemos a Shox en G2. Yo creo que es un duelo que hace mucho tiempo que no se ve, porque siempre han estado juntos. Llevan mucho tiempo juntos. Smith de Coach, que eso... ¿Tú por qué no me ves, Astrid? Pero Smith de Coach, y luego tenemos a NBK, tenemos a Kenies, tenemos a jugadores tremendos. Tenemos a jugadores brutalmente tremendos. Y bueno, no creo que tardemos en irnos a pausa, ya que tenemos el siguiente partido, el siguiente mapa, nos vamos a ir para Cobblestone, pero bueno, que esto va a ser en unos minutos, porque todavía nos queda un poco, pero ya os digo, no os vayáis demasiado lejos, porque empezamos en nada. ¡Hasta ahora!